Las 8 de la mañana de este martes, ya 19 de mayo de 2009. Buenos días, les damos desde Onda Cádiz Radio. Durante las próximas 3 horas les vamos a acompañar con lo más candente de la actualidad en un tiempo de radio, también emitido a través de Onda Cádiz Televisión, que pretende informarles, entretenerles y acompañarles a estas primeras horas de la mañana. Saludándoles en nombre de Alfonso de la Rimada y Benji Montoya en el control de sonido, con el Juanjo Redondo, en la realización, y aquí en este Estudio 1 de Onda Cádiz en radio, con Pepe Contreras, delegado en Andalucía del Economista. Pepe, buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Y con Nacho Limón también en la información deportiva. Muy buenos días, Nacho. Buenos días, compañeros. Pues con ellos estaremos, y todos aquí desde primera hora para acompañarles, como decíamos, en esta jornada del martes. Pero antes de comenzar a desgranar y hablarles de todo lo que tenemos preparado para ustedes, vamos también a conocer cuál es el estado del tráfico a esta hora de la mañana. Desde la sala de pantallas de la Jefatura de la Policía Local nos informa, como cada día, Esmeralda Ramírez. Esmeralda, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se presenta el tráfico en esta jornada, que por cierto va a hacer calor, hay que decirlo? A esta hora de la mañana la vía más transitada es la avenida principal, desde avenida José León de Carranza hasta Cayetano del Toro, a la altura del hospital Puerta del Mar. El tráfico es fluido, aunque con una alta densidad de vehículos. En el puente José León de Carranza el tráfico fluye con normalidad. Por otro lado, la avenida Juan Carlos I, como casi todas las mañanas, está despejada prácticamente en su totalidad, por lo que se recomienda la entrada y salida por esta vía. En la plaza de Sevilla los vehículos circulan sin ningún tipo de incidencia y no se han observado retenciones importantes en ningún punto de la ciudad. Buenos días. Muy buenos días, Esmeralda. Hasta mañana. Hasta mañana. No se nos ha olvidado del tiempo, ni muchísimo menos. Una jornada, la de hoy, que ha amanecido con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas al final del día. Brumas en el campo de Gibraltar y temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso. Los vientos soplarán flojos de dirección variable, girando en el estrecho de poniente a levante moderado. En cuanto a las temperaturas, la máxima prevista para hoy en Cádiz es de 21 grados y la mínima de 15. En este momento tenemos 17 grados. Y los números de la suerte en el sorteo del cupón de la 11 celebrado en la noche de ayer. El número premiado fue el 34.612, 34612. Y en lo que a la Bonoloto se refiere, la combinación ganadora fue la siguiente, la compuesta por los siguientes números: 3, 17, 25, 35, 39 y 47. El complementario fue el 2 y el reintegro para el número 6. Las 8 de la mañana y 3 minutos, vamos también a abordar ahora la última hora de la información deportiva cernida al Cádiz Club de Fútbol. Y para ello, como cada mañana, también desde bien tempranito nos acompaña, como hemos comentado anteriormente y le han escuchado en este Estudio 1 de Onda Cádiz Radio, a Nacho Limón. Muy buenos días, Nacho. Buenos días de nuevo, Guillermo. ¿Qué tal? Pues muy bien, bien. Pues nada de descanso en el día de hoy para el plantel cadista, y esperando que llegue las 7 de la tarde del próximo domingo para ver cuál es el resultado final de esa eliminatoria entre Cádiz y Real Unión. Hay un tema musical que dice The Final Countdown, el final de la cuenta atrás, y ese va a ser precisamente el final de la cuenta atrás de este próximo domingo, cuando a partir de las 7 de la tarde en el estadio, ¿cómo se llama? Gal, Estadio Gal. ¿Un Gal? Gal. Ah, Gal.
Mal nombre para el estadio. Bueno, pues desde el estadio Gal, allá de Irún, se enfrentarán Real Unión de Irún, Cádiz Club de Fútbol, encuentro de vuelta de esa fase de ascenso a Segunda División A, que convencidos estamos de que se va a decantar por los colores amarillos. Sí, el partido ya se calentaba desde la rueda de prensa al término del partido en el Ramón de Carranza, cuando el técnico vasco Iñaki Alonso dijera y afirmaba que el equipo que iba a ascender a Segunda División era el Real Unión. Manifestaba, está obligado a decirlo, ¿no? Sí, pero lo hacía en un tono chulesco, como él mismo incluso afirmaba. Decía, el Cádiz tiene un gran problema, y es que el Cádiz tiene que visitar Irún. Hombre, el problema probablemente lo tenga el Irún. Exactamente, a lo cual ayer respondíamos precisamente que el Real Unión tiene un problema, y es que el Cádiz tiene que visitar Irún. Por cierto, Nacho, te propongo algo. A ver, si el Cádiz asciende este próximo domingo, que estamos convencidos de que sí, este estudio uno se va a vestir de amarillo el lunes. El estudio. Perfecto. Vamos, si tú quieres también nos vestimos nosotros. No, el estudio vestimos de amarillo. Así que ve si alguien o nos dejan una bandera del Cádiz, una camiseta del Cádiz, que nos la den, nos la firmen, que la pongan. Pero si el Cádiz asciende el domingo, prometemos, y lo prometo formalmente como responsable de este espacio, que este estudio se viste de amarillo el lunes. Aquí lo ataviamos bien de azul y amarillo. ¿Lo pactamos? Lo pactamos. Venga, pues en ello estamos. Pero con copita, Guillermo, ¿eh? ¿Cómo con copita? Con copita, sí. Hombre, hay que brindar, ¿no? A las 8, un café en tu casa. Bueno. Yo me apunto un café. Un carajillo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ahora nos vamos a acostar el próximo domingo en caso de que ascendamos. Porque caso de que se ascienda, la fiesta va a ser muy, muy, muy larga, pero nosotros aquí estaremos tempranito por la mañana, Nacho probablemente sin dormir, pero que este estudio... Pero porque habremos trabajado hasta altas horas de la madrugada, porque estamos preparando un especial, ¿eh? Para ese domingo. De eso hablaremos durante la semana y lo iremos poquito a poco desgranando para que no se sepa todo de una vez. ¿No te parece? Perfecto. Venga, y además esta casa tiene mucho que ver. Onda Cádiz y Onda Cádiz Radio concretamente, y Onda Cádiz Televisión también. Así que lo dicho, que nos vestimos de amarillo, vestimos el estudio de amarillo y azul este próximo lunes, si caso de que el Cádiz ascienda. Lo dicho, también, ahora ya una parte un poquito más en serie deportiva. El Cádiz preparando, me imagino que concienzudamente, que no se le quede ningún fleco suelto, un compromiso y un choque muy, muy comprometido, ¿no? Sí, parte con una ventaja de 1-0, que viendo cómo se desarrolló el partido, como decíamos en el día de ayer, puede parecer que fue insuficiente, teniendo en cuenta de que el equipo de Javier Gracia jugó muchos minutos con 10 jugadores, incluso algunos también con 9 sobre el equipo rival. Y en este sentido hay que comentar que el Cádiz, salvo en una o dos jornadas de todo lo que llamamos del Campeonato Nacional de Liga en el grupo cuarto de la Segunda División B, no se ha quedado con su casillero de goles a favor a cero. Esto hace indicar de que, además del buen rendimiento que ofrece el equipo del técnico navarro lejos de Carranza, un tanto del equipo amarillo obligaría al Real Unión de Irún a hacer 3 tantos. Y eso que sí que se me antoja complicado, bien. Pues sí, el Cádiz tiene que intentar efectivamente por todos los medios hacer lo propio que hizo en Carranza, mantener su marcador a cero e intentar, si es posible, hacerle un 7. Cuando digo el 7, digo el roto, al Real Unión. Y no estarán solos los jugadores del Cádiz. Se han repartido unas 600 entradas que se han sorteado entre los aficionados del Cádiz que casi solicitaron dichas entradas, pero en torno a las 300 y 400 también han sido adquiridas por los aficionados del Cádiz allí precisamente en Tierras Vascas, en Irún, y en torno al millar, a los 1000 aficionados se darán cita allí en Irún. Pues va a ser una importante colonia amarilla la que se desplace este fin de semana hasta el Estadio Gal de Irún para apoyar al Cádiz Club de Fútbol, para que sea posible conseguir ese tan hastiado ascenso de una categoría que jamás debió perder. Hoy se reanudan los entrenamientos, ¿no? Mañana, perdón. Ayer llevaron a cabo un trabajo de recuperación y mañana volverán al entrenamiento en las instalaciones del Rosal. Ayer conocíamos el alcance de la lesión de Raúl López, que sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. En principio, esta lesión llevaría a cualquier futbolista a estar entre 3 y 4 semanas de bajas, pero parece, y todo hace indicar, de que va a apurar hasta última hora, según nos comentaba ya el jefe de los servicios médicos del Cádiz, Antonio Fernández Cubero, y vamos a ver la evolución de Raúl durante la semana. También pendientes del estado de Mariano Toeldi, que el pasado domingo terminaba el partido con un tobillo bastante hinchado. Se está esperando a que baje la inflamación para realizarle en la mañana de hoy las pertinentes pruebas médicas, y después al mediodía conoceremos
el alcance real de la situación de Toelli en cuanto al tobillo dañado se refiere. Salvo esa pequeña duda, el resto de la plantilla a disposición de Javi Gracia. Sí, Juan Bernández también sigue siendo baja segura, al igual que José Julián de la Cuesta, pero el resto todos disponibles para enfrentar ese importante partido de vuelta del próximo domingo. Y esta tarde a partir de las 3 y hasta las 4 aquí en Onda Cádiz, en Radio Libre Directo, ¿con qué contenidos podemos avanzar algo, Nacho? Pues queremos analizar cómo han visto los compañeros en Irún, cómo ha sentado ese resultado de la ida de 1-0 con nuestros oyentes, y también tendremos la oportunidad, como cada día, de abrir nuestra ventana a las categorías inferiores del Cádiz Club de Fútbol, dando la enhorabuena al infantil de Kiko, que conseguía imponerse en el partido de vuelta de la fase de ascenso en el Campeonato Andaluz por 1-4, después de empatar 1-1 aquí frente al Seneca en el Rosal. Y tendremos la oportunidad también de hablar con dos representantes del Cádiz B, que la verdad es que lo están pasando bastante mal porque llevan muchas mensualidades sin cobrar y se les complica bastante la vida a la hora incluso de comer diariamente, Guillermo. Lo cual es bastante grave. La otra cara de la moneda, la parte, por así decirlo, triste, cruda, real de la realidad, valga la redundancia, del deporte. Por una parte, un equipo que piensa y una ciudad que piensa en el triunfo, en la victoria y la fiesta y celebración, y por otra parte, ese tema que se abordará precisamente hoy en Libre Directo. Bueno, pues poquito a poco iremos desgranando todo eso que, como te decía anteriormente, ese final de la cuenta atrás, esos días que vamos descontando hasta que llegue el domingo y esa fiesta que se prepara ya en Cádiz, ojalá y que sea cierto, de que podamos brindar, disfrutar de un nuevo ascenso del Cádiz a Segunda División. Yo comentaba contigo hace un rato, sí, antes de empezar, que yo he vivido dos permanencias y un ascenso a Segunda División, que pues desde el punto de vista radiofónico, y realmente es una auténtica maravilla, es una gozada, a pesar de lo que te hagan, pero bueno. Nosotros tuvimos la oportunidad de, yo personalmente, el de Chapín, de forma televisiva, y de la verdad que fue también una gozada. Lo que pasa que hay que tener un poquito de cuidado con los equipos técnicos cuando te meten allí debajo de la ducha. Eso es una auténtica maravilla, así que es cierto, y sobre todo las bañeras, como yo tuve oportunidad que me ocurriera cuando aquella permanencia ante él. No deis más detalles, ¿eh? Que es muy temprano. No, simplemente que cuando se celebra, bueno, pues uno cumpliendo con sus labores informativas de la radio, te mete con un micrófono en un vestuario, imagínate la euforia. Y con insisto, quién, no deis más detalles. ¿Con quién se paga? Pues se paga con los periodistas, y en este caso, pues Guillermo fue también para el agua. Ramón se tiene que acordar algo de eso, seguramente. Sí, luego le preguntaré. Luego le preguntamos. Pues a partir de las 3 de la tarde, Libre Directo, pero antes de las 11, volverás de nuevo, Nacho, por si hubiera alguna que otra novedad en torno a este encuentro y todo lo que lo rodea, ¿de acuerdo? Aquí estaremos. Muchísimas gracias, Nacho. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. 8 de la mañana y 11 minutos, vamos ahora a repasar los titulares que recogen los distintos periódicos en el día de hoy. Y para ello saludamos de nuevo a Pepe Contreras, delegado en Andalucía del Economista. Buenos días de nuevo, Pepe. Buenos días, Guillermo. La verdad es que hay que comenzar con buen ánimo. Y por cierto, como siempre, una pincelada, un pequeño esbozo al natural. Ayer el comandante, si estuviéramos en Cuba sería Fidel Castro, el comandante Cabaña, el secretario general del PSOE, mandó parar un poquito al impetuoso Fernando López Gil, le dijo que quieto parado, cuando se presenta una moción de censura es para ganarla, cuando se hace algo así de esa gravedad, pues hay que tomárselo con tranquilidad, y también ayer dio un toque severo de atención a la competencia entre municipios por conseguir las inversiones de ZAB automóviles, y se refería exactamente a Jerez y Alcalá de los Gaciles. Pero dicho esto, evidentemente que por hoy... cierto, perdona, Pepe, ¿sí? Según tenemos entendido, señor González Cabañas es un oyente asiduo nuestro. Bueno, oyente, televidente. Lector del blog también, en fin, es un hombre multimedia. Un saludo, además, por otra parte, a un magnífico gadista, hay que decirlo, ¿eh? Sí, yo creo que va a disfrutar, ¿eh? Mucho, muchísimo. Y pronto esperemos tenerlo aquí si las gestiones fructifican. Dentro de Pero poco. Vamos al diario de Cádiz, si te parece, dice el diario de Cádiz, un informe que hace Ángeles Peteado, la ciudad se llena de obras con una inversión total que supera ya los 450 millones de pesetas. Habla de los proyectos ya incluidos en el Bicentenario. También, industria espera frenar en un 15%, titula en la columna de salida, la caída de venta de coches con el nuevo plan. Guillermo, esto es un calimatías. Ha formado un taco el gobierno con esta historia, porque lo que ha pasado es el efecto contrario. Aquel que se iba a comprar un coche lo ha cancelado esperando poder ahorrarse los 2.000 euros. Hay 5 comunidades que no los aportan, y en definitiva parece que andan los concesionarios contentitos con la medida del gobierno, en líneas generales. Sí, además, hay comunidades, porque esto no crean ustedes que esto se ha hecho y para todo el mundo igual, no, ni mucho menos. Concretamente
concretamente Madrid, Cataluña y Baleares no se adhieren a ese plan del gobierno. Y por otra parte, hay comunidades que la cantidad es muy superior, 2.500 euros, 2.200 euros, claro, 2.300 euros, con lo cual, hombre, yo me imagino que habrá algún ciudadano que diga, bueno, mire usted, yo sí soy de Cáceres, ¿por qué me tengo que aguantar con 2.000 de descuento si un poquito más arriba y me quitan 500 más? Y los concesionarios que también hacen descuentos más grandes según vas a uno, claro, o a otro, con lo cual hay un follón montado impresionante. Total. Y fundamentalmente por una razón, porque Zapatero anunció la medida sin consultar con las comunidades autónomas, y bueno, esto es lo que pasa cuando las medidas se anuncian. Además, hay limitaciones para poder cambiar el coche, no puede tener más de 5 años ni 200.000 kilómetros, con también lo cual... Por cierto, bueno, titula también el diario de Cádiz hoy, los ayuntamientos de Conil y Medina piden a la Junta la llegada del tranvía. Ayer, precisamente, el máximo responsable de la Administración Regional, Gabriel Almagro, dijo que no veía mal una propuesta de un tranvía costero, y también las comunidades podrían ayudar a los parados con 500 euros mensuales. Aquí estamos en la lotería otra vez, con asuntos demagógicos. A mí lo del tranvía me suena, no sé por qué, se me ha venido a la mente a esta hora de la mañana, y ustedes disculpen la frivolidad, lo de bienvenido a Mr. Marshall, porque piden la llegada, que el tranvía llegue, que está muy bien, ¿no? Que un transporte metropolitano, limpio, rápido y que no contamina, pues, y barato, además, por otra parte, no sé. Otra compañera, Elena Martos, hace un buen reportaje en las páginas 2 y 3 de La Voz de Cádiz, titula Los problemas con la droga disparan los tratamientos de desintoxicación en Cádiz. Y en el diario de Vocento son más cañeros y dicen González Cabaña desautoriza a López Gil y no habrá moción de censura en la isla. El secretario general del PSOE tampoco pedirá la dimisión de Bernardo y dice que no hay prisa y cree que PA y PP serán castigados en las urnas. También habla precisamente de desalojos en Los Chinchorros, una foto, bueno, triste, pero así está la economía, así está la zona. E Irún vive con euforia las vísperas del partido decisivo ante el Cádiz. El diario Información, del grupo Información, dice a cuatro columnas que el PSOE propone limpiar la avenida de obstáculos, que la Junta busca soluciones a la duplicación de la carretera del Puerto Rota y que, bueno, pues Salud dice que el agua del grifo sí es de buena calidad. Esto lo dice en Puerto Real, pero bueno, hay que confiar siempre en las autoridades, ¿no? Bueno, siempre. Lo que pasa es que el estómago a veces no opina no opina precisamente lo mismo, opina lo contrario. Y luego en El Mundo, claro, es lo que te decía, el Prever de Zapatero abre la guerra entre las autonomías. Un mismo coche, titula El Mundo, cuesta 2.200 euros menos a un residente de Navarra que a uno de Cataluña. Galicia aprueba su plan con ayudas de hasta 1.500. Lo que te comentaba. También, por cierto, sigue interesantísima las aportaciones que hace El Mundo sobre el tema del 11M. Es casi casi de obligado cumplimiento que alguien reabriera este caso, porque dice ahora el responsable de la Policía Científica nos tomó el pelo. Ese es otro perito independiente, Carlos Romero, del 11M, que avala las tesis del otro perito, informe Iglesias, sobre los explosivos del atentado. Recordemos, si es un explosivo de un tipo, vinculación a ETA, si es otro, vinculación islamista. Y se recrudecen los temas de la naval de Gijón. No solamente en Gijón, naval, sino también en Sevilla, Guillermo. En Sevilla también, el tema de los astilleros. Vuelve de nuevo a la carga. Toquémonos los pantalones y los bolsillos, porque todavía no hay, pero lo del naval de Gijón no tiene solución y no es una rima mala. Una jornada de cólera, titula El Mundo, en la naval de Gijón. La Policía Nacional además cargó ayer contra los prejubilados del antiguo astillero. Y también Caja Madrid, dice El Mundo, aprueba la compra de un coche de 500.000 euros para Blesa. Nada más y nada menos. Por otra parte también, en portada, la trama corrupta, titula El País, alcanza a un diputado y un ex asesor de ministro Cascos. En el subtítulo, Correa anotó pagos de 220.000 euros para el portavoz adjunto del Grupo Popular, Jesús Merino, y 30.000 para Álvaro de la Cruz. Obama, también titula El País, exige a Netanyahu, que acepte un Estado palestino. Esto me parece una de las cuestiones que, aunque está mínimamente destacada en El País, más importantes a nivel internacional. Y en chiquitín, hombre, no vayamos a molestar mucho, la falta de un texto legal frena, en la columna de salida, las ayudas al automóvil. Los concesionarios se resisten a aplicar un incentivo no aprobado. También, por cierto, los premios Ortega y Caset son referencia en la portada del Mundo. Y, sin duda, pues lo más importante, Álex de la Iglesia, para mí uno de los mejores directores de verdad de cine en España, opta a presidente de la Academia de Cine. Por cierto, se me olvidó comentarte ayer lunes que el periódico El País se despachaba, creo que era el pasado domingo, creo recordar el fin de semana seguro, con una, ¿cómo te diría?, una especie como de campaña a favor de Alberto Ruiz Gallardón. Sí, bueno, ensalzándolo y... No es de extrañar, porque la sintonía entre el Grupo Prisa y Alberto Ruiz Gallardón, pues es algo manifiesto. Era curioso, sobre todo porque el Grupo Prisa se encuentra en estos momentos bastante solo. Cuando digo solo, entre comillas, tú sabes a qué me refiero perfectamente. Y en una situación económica muy apurada, muy también, apurada como también. Otros grupos mediáticos. Por cierto, el diario El Economista, y con ello concluimos, titula que la Unión Europea va a limitar a los paracaídas de oro para directivos y consejeros. Y, por cierto, esto te va a encantar, Guillermo,
hay quinto malo, no hay un mes que no tengamos noticias malas. Bueno, las cajas suman otro mes dando menos créditos. Además, se frena el aumento de la morosidad. Es decir, el asunto por un lado bien, por otro lado mal. Y la guerra eléctrica, siempre los consumidores no la notamos, no llega al hogar. Los descuentos son solo del 2% cuando están ganando dinero a expuertas, por decirlo de alguna forma. El diario El Economista, además, también explica que las marcas enseñan a combatir la crisis y que Iberia deja escapar 2 millones de pasajeros. Pero, en fin, es un poco la pincelada de la actualidad que decíamos, y para mí importante ayer, como decíamos, el toque severo de atención del secretario general del PSOE, González Cabaña, a sus propios compañeros. La política, en la política, como en todo, la veteranía es un grado, y hay que ser prudentes porque las cosas luego al final, las lanzas se vuelven cañas y viceversa. Por supuesto, y además mañana, por cierto, lo queremos en recordar, mañana por la mañana estará aquí a primera hora de la mañana Manuel María de Bernardo, alcalde de San Fernando, con el que hablaremos precisamente, fiel a su compromiso y a su promesa que nos hizo, lo cual agradecemos, de que en fechas breves estaría aquí, siempre que su agenda se lo permitiese, y mañana estará aquí por la mañana. Aquí puedo adelantar que con novedades, es decir, que los compañeros de la prensa que nos escuchen o luego vean en diferido en la programación La Carta de este programa, que lo pueden ver inmediatamente después, porque va a haber novedades. Ayer tuvimos ocasión de hablar con gente de su entorno, y sé que mañana va a hablar de lo lindo. Pues mañana estará aquí con nosotros durante un buen rato en esta primera hora de la tertulia de la mañana en Buenos Días en Onda Cádiz en Radio, que ahora va a repasar algunos de los temas de interés de las últimas horas. El Grupo Municipal Socialista aboga por la transformación real y la innovación de la ciudad a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Por ello, entre sus alegaciones ha planteado la posibilidad de crear un espacio para las nuevas tecnologías y la creación en los depósitos de Tabacalera, al que han denominado como la factoría. Según los socialistas, este centro, junto a la necesidad de reconversión de la zona franca, servirán como impulso y verdadero apoyo a la diversificación económica de Cádiz. Una de las preocupaciones de los gaditanos, junto a la vivienda, para el portavoz del Partido Socialista, este documento llega tarde y no cubre las necesidades del día a día de los ciudadanos. Escuchamos a Rafael Román. No ha sido consciente de la necesidad de vértigo que ha tenido la ciudad de afrontar una modernización y afrontar una reconversión de sus tareas productivas tradicionales y una transformación de la ciudad para que nos diera lugar a mayor empleo en Cádiz. Entre las alegaciones a los socialistas también hay pequeñas propuestas para, según el partido oposición, mejorar la calidad de vida de los gaditanos. Piden que se apueste por el peatón, ensanchando las aceras de parte del paseo marítimo, uniformando la avenida o eliminando las medianeras de la barriada de La Paz. En esta zona de la ciudad, los socialistas también han propuesto la revisión de la construcción de un mercado de abastos y el cierre de los bajos de los edificios, una iniciativa que piensa desarrollaría nuevas oportunidades de negocio. Queda pendiente la avenida Marconi, que está ahora en ese tramo, se está ejecutando una serie de obras para mejoras de la zona, y la calle México. O sea que esas dos también están pendientes ya en la próxima edición. Bueno, esto progresivamente se van haciendo, es decir, que se coge. La María de la Cabeza ya ha finalizado con el arreglo también de la calle Pintor Zuluaga, Escalzo, San Severiano y Jimena de la Frontera en Zona Franca. A estas actuaciones se va a añadir estos días el arreglo también de la avenida Marconi y en breve de la calle México. Escuchamos a Juan Antonio Guerrero, teniente de alcaldesa, delegado de Mantenimiento Inmobiliario Urbano. Los trabajos han contado con un presupuesto cercano a los 160.000 euros y han sido acometidos por la empresa Manuel Alba, Sociedad Anónima. Únicamente quedan pendientes actuaciones menores como la recolocación de señalización vertical en calles en las que la Delegación Municipal de Tráfico y Alumbrado Público han realizado modificaciones. Y hablamos de otros asuntos. Unos disfrutan mientras la mayoría trabaja para que los amantes del sol y los baños tengan todos los servicios a pleno rendimiento. Operarios de mantenimiento ponen a punto la playa para el inicio de la temporada. A primero de junio arranca oficialmente la campaña en Cádiz y por primera vez se adelanta la puesta en funcionamiento de estos módulos y servicios para personas con minusvalía. Es una de las novedades de esta temporada, pero no la única. También se apuesta por mejora en la recogida de residuos en la playa y la ampliación de las llamadas islas ecológicas. Por lo demás, como en años anteriores, los últimos preparativos se centran en la limpieza
limpieza de la tierra acumulada en las arquetas y en la colocación de los últimos tramos de pasarela. Poco queda ya de la preocupación surgida por los planes de Costas de restringir la instalación de chiringuitos en la playa. El litoral de la ciudad está salpicado por 9 de estas estructuras, la mayoría en La Victoria y 2 en Cortadura. El retraso de la aprobación de los planes de playas por parte de Costas ha obligado a empezar algo más tarde la instalación de los chiringuitos, pero los ritmos de trabajo parecen apuntar a una inauguración en fechas similares a la de campañas anteriores. Escuchamos a Antonio Gamaza, jefe de mantenimiento del Chiringuito La Marea. Igual, el año pasado empezó el día 4 y este año empezó el día 9. O sea que no había diferencia nada más que de 3 o 4 días. Pero este montando semanas porque este lleva muchas conexiones, lleva mucha electricidad, lleva agua caliente, lleva agua fría, lleva muchos mitas. Y muchos detallitos que a jefe le gusta. En el caso del Chiringuito de La Marea, abrirán el último jueves de mayo. Cumplirán, por tanto, con sus previsiones, como también los operativos de playas. Las máquinas continúan a pleno rendimiento para dar la bienvenida al mes de junio con todos los servicios funcionando. Y continúan las reacciones al mensaje de unidad lanzado por el presidente del consorcio. El PSOE refuerza el discurso para el 2012 y anuncia, a través de su presidente provincial, una propuesta de pacto de los partidos políticos por el Bicentenario. Escuchamos a don Francisco González Cabaña, secretario provincial del PSOE. El PSOE, por lo tanto, va a poner todo su empeño en conseguir ese acuerdo político provincial. Estoy confiado de que la sensatez de los responsables provinciales de todos los partidos nos va a llevar a ese acuerdo. En este sentido, González Cabaña ha anunciado que el PSOE elevará una propuesta al Pleno de la Diputación para que el Bicentenario se convierta en un instrumento de hacer provincia. La comparecencia ante los medios también sirvió para presentar la campaña del PSOE a los comicios europeos. Su objetivo, movilizar al electorado a favor de la candidatura de Fernando López Aguilar. Escuchamos a Juan Cornejo, coordinador de campaña del PSOE. Una Europa competitiva y profundamente social, si queremos una Europa social. La segunda, una Europa de la ciudadanía, es decir, más libertad, más igualdad, más seguridad. Y el tercer eje de campaña, una Europa más fuerte, para un mundo en paz y solidario. Y para finalizar hablamos de cultura. Casi a punto de cumplir las bodas de plata, el Festival Iberoamericano de Teatro sigue consolidándose como cita imprescindible de las artes escénicas. En su 24ª edición, más de 30 compañías de casi una decena de países recorrerán las calles y abarrotarán teatros. Perú, Ecuador y Argentina serán los países protagonistas en esta ocasión, manteniendo la línea de colaboración e impulso de la escena iberoamericana de cara a que en 2012 el festival sea una cita muy esperada. Escuchamos a Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz. La imagen que va, estoy segura, a tener el Festival Iberoamericano en todos los países de América, en España, de que al 12 se va a ver multiplicado exponencialmente, y yo creo que nos vamos a constituir como uno de los principales festivales de habla española y con un componente iberoamericano importantísimo. También se conoce ya el 10º galardón, Atahualpa de Ciopo, que recaerá en el Festival de Teatro Hispano de Miami. Y en el homenaje de la muestra recaerá en Patricia Braza, actriz, autora y directora de escena colombiana. En esta línea, cada vez más las mujeres tienen mayor protagonismo en este festival. Con la 13ª edición del Encuentro de Mujeres Iberoamericanas de la Escena, también se pondrá en marcha un portal virtual que, más allá del festival, servirá de foro de debate y apoyo a todas las mujeres iberoamericanas. Escuchamos de nuevo a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Yo creo que es un instrumento importante. Y de cara también para nosotros, porque usted sabe que llevamos años proponiendo que haya un observatorio de la mujer en la escena iberoamericana y que tenga la sede en Cádiz. La punta de lanza de esa posibilidad pues está en este portal virtual. El FIT 2009 contará con una dotación presupuestaria pública de 800.000 euros, de los que es el segundo año que parte se destina al alojamiento de todo el personal en el complejo de Bahía Sur, con motivo de las reparaciones que, como saben, se lleva a cabo en la residencia de tiempo libre. Con el guión bien aprendido y la experiencia que dan las tablas, Cádiz vuelve a abrir su escenario a la mejor escena iberoamericana del 20 al 31 de octubre próximos.
El repaso a la actualidad de las últimas horas, algunos de los temas que han marcado precisamente esa actualidad, y el comienzo 8 de la mañana, 28 minutos, a la primera parte de nuestra tertulia aquí en la radio, en Onda Cádiz Radio, la radio pública de los gaditanos, en este martes, en 19 del mes ya de mayo. Una mesa además que se honra con los participantes que tenemos, concretamente uno de ellos, es la segunda vez, lo cual agradecemos, que nos visita en apenas 15 días, los otros dos no. Pepe. La idea además de esta emisora pública es cada 15 días, después de los plenos del Parlamento, con tranquilidad, los martes, hacer los parlamentarios y reunir al Parlamento de alguna forma virtualmente para hablar de los asuntos que nos competen, porque las cosas que se deciden en Sevilla, en Madrid y en Estrasburgo nos competen cada día más, pero en Andalucía está quizás lo más cercano y lo más importante. Además, sesiones del Parlamento, como bien sabes, pues las sigo, acudo a ellas y la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar. Contamos con José Luis Blanco. Sí, efectivamente, José Luis Blanco, que es parlamentario andaluz por el PSOE. Muy buenos días, señor Blanco. Hola, buenos días. Gracias además, por su visita. Y además, secretario primero de la mesa del Parlamento, Ignacio García, parlamentario de Izquierda Unida. Efectivamente. Gracias, buenos días por su visita de nuevo, señor García. Hola, buenos días. Y también con doña Teresa Ruiz Sillero, parlamentaria andaluza del Partido Popular. Gracias también y muy amable por atender la invitación de Onda Cádiz Radio. Muy buenos días. Buenos días. Que además es secretaria general del PP en la provincia de Cádiz. Efectivamente. En definitiva, yo creo que una de las grandes noticias ayer para abrir fuego, por decirlo de alguna forma, es el tema de la vivienda. Ayer se hizo público pues que Andalucía va a ser la región con mayor financiación del Estado para el desarrollo del plan de vivienda. Va a recibir hasta 2012 en nuestra comunidad 1.440 millones de euros para 120.000 actuaciones, alrededor de unas 50.000 para materia de rehabilitación, lo cual tampoco viene mal. Y además recibimos más que Cataluña y más que Madrid. Estas cosas no sé si hay que decirlas un poco más allá de despeñaperros, pero bueno, ¿salimos bien parados en el tema, José Luis? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que de acuerdo con la población que tiene Andalucía y sobre todo con el esfuerzo y la prioridad que se ha dado por parte del gobierno andaluz al problema de la vivienda, yo creo que salimos efectivamente bien parados, ¿no? Ahora hace falta resolver los problemas de suelo, resolver los problemas de financiación y esperamos que, en fin, esto contribuya a relanzar la actividad de la construcción que tan importante es en materia de empleo, ¿no? Y que tantos problemas también ha dado al tema de la crisis, ¿no, señor Blanco? Efectivamente, la crisis en España se hace, digamos, más profunda o tiene una versión especial precisamente por la construcción, ¿no? Bien, a nosotros nos parece que es lo suyo, que es razonable que Andalucía reciba más porque estas cosas tienen que ver evidentemente o deben tener que ver evidentemente fundamentalmente con la población, ¿no? Lo que sí nos preocupa son una serie de cosas que tienen que ver con la vivienda y con el plan de vivienda, ¿no? En primer lugar hay que recordar que en Andalucía en este momento hay 650.000 viviendas vacías. Es decir, son 650.000 viviendas que no son ni de segunda residencia, que de esas son 600.000 además, ¿no? Hombre, esto de alguna manera hay que analizarlo. Hay que analizarlo, hay que sacarlo al mercado, hay que ponerlo en uso, porque si no corremos el riesgo de, bueno, pues de una especie de bocanada de aire que se da a un agónico, pero que no resuelve nada, porque en vez de 650.000 tendríamos 700.000 y seguiría la crisis del sector. Y hay otra preocupación que ayer aparecieron algunas noticias también al respecto y es el escaso desarrollo que está teniendo el alquiler en Andalucía. Es decir, seguimos con viviendas destinadas al alquiler a niveles mínimos y hoy por hoy entendemos que el alquiler es una solución de vivienda importante y nos preocupa también, precisamente en relación con las 650.000 viviendas vacías, que se han suprimido ayudas que antes se daban a propietarios de que tenían vivienda para alquiler. En concreto, quiero recordar que eran 6.000 euros y que parece ser que no se contemplan en la actualidad, con lo cual parece que el panorama va a ser peor. Lo positivo, en principio, también sería una apuesta, al menos sobre el papel, por la rehabilitación. Creemos que ahí hay un campo importante, creemos que eso además tiene un efecto multiplicador del empleo y un efecto social muy beneficioso en los cascos antiguos de nuestras ciudades. O sea que también veríamos cosas positivas si llega a ser verdad y no se queda, repito, sobre el papel. Antes de dar paso a Teresa, precisamente ayer el presidente de la Patronal de Promotores y Constructores de España, José Manuel Galindo, dijo que para lograr un parque de vivienda en alquiler y que aumente, habría que pasar del entorno del 11% al 40%. Es decir, que harían falta 4 millones de viviendas para fomentar el alquiler. Y claro, los promotores le
vuelven a pedir al gobierno que compre viviendas para alquilarlo. Teresa. Muchas gracias. Todas las medidas que vayan a apoyar el sector de la construcción y el sector de la vivienda, tan necesitado por los jóvenes y por otros sectores, son bienvenidas, pero como casi todas las medidas del Partido Socialista hay que ponerlo en cuarentena. Ahora estamos viendo todas las falsas promesas que se hicieron en el debate de la Nación por el presidente Rodríguez Zapatero, y ahora sobre la marcha van improvisando y se van cambiando. Pues esperemos que esto no quede exactamente igual y hay que ponerlo en cuarentena. Y sobre todo es muy importante que las políticas de vivienda tienen que ir de la mano con las políticas que ejercen los ayuntamientos, que son tienen que estar adaptados, los planes generales tienen que estar redactados, y precisamente en Andalucía la gran mayoría de todos los municipios pues no tienen ese plan general adaptado a la LOA, así que sería imposible poner en marcha la construcción de nuevas viviendas. Por tanto, estas medidas hay que, como digo, hay que confiar en ellas, pero hay que ponerlas en cuarentena a ver cómo se desarrollan. Y sobre todo desde el Partido Popular también estamos preocupados porque el AFA, la Agencia de Fomento de Alquiler, hemos visto cómo ha fracasado cuando era una de las grandes políticas impulsadas por la Junta de Andalucía para apoyar el sector de alquiler, y ahora podemos ver cómo los propietarios, incluso algunos, puede que no cobren ni siquiera esas subvenciones que se habían prometido, y vamos a tener un parque de vivienda nuevamente sin alquilar. Bueno, el tema del alquiler tiene, digamos, es un problema de filosofía o de cultura social, ¿no?, en este país, ¿no?, y eso no se improvisa, ¿no? Hace falta, pues digamos, que haya una pedagogía ahí en esa materia y que también en eso nos vayamos equiparando a Europa. Pero, insisto, no se puede hacer por decreto, no lo puede hacer el gobierno directamente, sino que tiene que poner en marcha medidas que vayan en esa dirección, ¿no? La supresión de la medida viene dictada por la, digamos, por la ausencia de una demanda importante, ¿no? Y luego, en otra materia, en materia de rehabilitación, hay que tener presente que ahora mismo, ¿no?, en la provincia de Cádiz, pues hay planes de rehabilitación de vivienda vinculados además a la recuperación de los cascos históricos de las poblaciones como Cádiz, Jerez, Arcos, Alcalá de los Gazules, San Roque y Jimena, ¿no? Y es previsible que se pueda ampliar a otras poblaciones. Además de un programa de rehabilitación, digamos, para todos los municipios, al que se pueden acoger los ciudadanos y que implica, pues, ayuda desde la redacción de los proyectos correspondientes de rehabilitación a subvenciones para que puedan acometer las obras, ¿no? Sí, yo lo que, estando en principio de acuerdo con esa cultura existente en la sociedad española que tiende a la propiedad, bueno, también tiene su explicación, ¿no? Durante muchos años, y quizá en la actualidad también, hemos estado asistiendo a que la renta que te pedían por alquilar una vivienda era muy similar a la mensualidad que tú tenías que pagar por una hipoteca. Claro, en estas condiciones nadie dice: yo me pongo a alquilar porque por el mismo dinero o poco más me estoy haciendo con una propiedad. Por tanto, sí hay posibilidades, y pienso que el gobierno sí puede tomar medidas, pues por ejemplo mediante una mayor intervención pública. Hay muchas empresas municipales que pueden poner viviendas en alquiler a precios mucho más atractivos que lo que es el pago mensual de una hipoteca. Está las empresas públicas de vivienda, en este caso EPSA en Andalucía, que también podría ser mucho más atractivo y tirar de los precios a la baja. Y después está el tema que creemos que en este momento es una magnífica solución, pero de la que todavía no se está tirando suficiente, que es el alquiler con opción a compra. De manera que, eso es muy interesante, mediante una renta razonable, se permita al cabo de un tiempo a la persona, en función de sus circunstancias, o a la familia, decidir si continúa. No solamente las empresas públicas, sino también las propias inmobiliarias y los bancos, que son grandes propietarios ahora mismo. Ahora mismo los mayores propietarios son los bancos, y creemos que podrían aprovechar. Pero hay una dificultad de gestión importante. Hay que darle seguridad al titular de la vivienda, sea público o sea privado, para que efectivamente va a cobrar la renta y va a tener una gestión, digamos, adecuada de la vivienda. Seguridad jurídica, ¿no? Exactamente, ¿no? No comparto la opinión que ha lanzado el señor Blanco, que se han retirado las ayudas, las subvenciones por el alquiler, porque no había esa demanda. Lo que han fracasado es la política de aplicar esa ayuda de alquiler.
principalmente a través de la de los ayuntamientos, nuevamente, de empresas municipales de suelo, se estaba poniendo en marcha esas ayudas de alquiler y sí había demanda. Lo que ha fracasado es el modo de aplicarlo y el parámetro que daba la Junta de Andalucía y la difusión. Y sobre todo es muy interesante la idea de fomentar el alquiler con opción a compra. Precisamente el Ayuntamiento de Cádiz es pionero en la construcción de vivienda de protección oficial para jóvenes en alquiler con régimen de compra, porque lo que no podemos cambiar es de la noche a la mañana tampoco la mentalidad de los españoles. Todos optamos a tener una vivienda y hay que dar ese puente y esa salida para alquilarlo y en las mejores condiciones, sin olvidar, por supuesto, el apoyo al alquiler y las ayudas estas de fomento del alquiler tenían que haberse mantenido, potenciarse, darle mayor publicidad y apostar sin duda alguna por ella. No se trata de suprimir ayudas, sino de gestionarla mejor, que es lo que está fallando en ese momento la Junta de Andalucía. La explicación que da José Luis Blanco sobre la retirada de las ayudas del alquiler, sobre la demanda, es la segunda que escucho en 24 horas, porque la primera decía que es que en el nuevo plan de vivienda estatal no se contemplaban estas ayudas. Claro, en este sentido yo quiero recordar que Andalucía tiene competencias plenas en materia de vivienda y que, por tanto, nada impide a Andalucía, con independencia de lo que contemple el plan estatal, el seguir manteniendo determinadas ayudas para el alquiler y sobre todo el seguir fomentando el alquiler y el seguir gestionando bien las agencias de alquiler o la colaboración con las agencias de alquiler para que éstas sean realmente efectivas, ¿no? Por cierto, sí, yo creo que hay un problema. Decía, un problema importante de gestión y sobre todo, seamos conscientes, que el problema de la vivienda es un problema derivado de la locura, por decirlo de alguna forma, de la construcción en este país. Es decir, el problema de la vivienda es los precios que ha adquirido el suelo, los precios que ha adquirido la vivienda, que no se corresponden de verdad con, digamos, el valor real de los inmuebles y del suelo. Eso es lo que está distorsionando todo el mercado de la vivienda en este país, es decir, la escalada brutal de precios que ha tenido tanto el suelo como la propia vivienda. Claro, elementos de especulación. Pero una normalización de ese mercado hará que todas las cosas pues vayan, digamos, encajando y que tengan una cierta lógica, ¿no? Si me permite, efectivamente, creo que el señor García, don Ignacio, parlamentario de Izquierda Unida, creo que lo comentaba, porque la percepción, señor García y doña Teresa, lo planteo a vosotros, es que el ciudadano, la percepción que tiene, repito, es que se ha dejado que se especule mucho con el suelo, que se hagan grandes negocios, que la burbuja inmobiliaria haya crecido de forma desmesurada y, si me permiten la expresión, ante la mirada hacia el tendido, parece ser del gobierno y de las autoridades que han permitido que eso ocurra, porque estaban viendo precisamente de forma errónea cómo una realidad ficticia era que eso, ahí se basaba precisamente la economía de un país, cuando precisamente los propios constructores están saliendo ahora, día sí y día también, manifestando y diciendo que ahora es realmente cuando se están cumpliendo los precios reales de los pisos y los precios reales del suelo. ¿A qué creen ustedes que se ha debido? ¿Por qué se ha permitido que todo esto haya ocurrido y que, bueno, que aquellos aquellas lluvias han traído esos lodos? Pues en mi opinión, porque era el camino más fácil. Era el camino más fácil, en concreto en Andalucía, por ejemplo, pues para presumir de crecimientos superiores a la media europea. Entonces era un poco, bueno, un ídolo con pies de barro, ¿no? Crecemos, se han maquillado un poquito las cifras, señor crecemos, García. Bueno, yo no es que se hayan maquillado, las cifras de empleo y las cifras de crecimiento y las cifras de venta eran reales. Lo que pasa es que eso era, repito, era una burbuja. O sea, eso no tenía sentido. Yo siempre digo, mire usted, churros se pueden comprar todos los días. Coches, uno se puede cambiar de coche cada 5 años, cada 10 años alguno, pero bueno, compra varios coches en su vida. Viviendas, ¿no? Entonces, no hay mercado que asuma esta cantidad de viviendas. Y el basar, como se ha hecho, la economía de un país o fundamentalmente de una región como Andalucía en la construcción y encima desde el gobierno, desde la administración responsable, presumir de los crecimientos sin buscar otras alternativas, sin luchar lo suficiente pues por mantener la industria en la Bahía de Cádiz o por invertir en investigación y desarrollo e innovación para crear un modelo económico alternativo o por mantener sectores tradicionales que son menos sensibles a las crisis, como son el sector agrario,
como es el sector vitivinícola, incluso como es el sector pesquero, pues al final nos lleva a esto. ¿Y a qué nos lleva? Pues que a pesar de que se diga que la crisis tiene su origen en Estados Unidos, Estados Unidos tiene el origen inicial, pero todos hemos puesto gasolina en esta crisis. Esta crisis a la que todos hemos puesto gasolina, porque incluso también hay que decirlo, los bancos españoles tienen también hipotecas basura. Hay quien dice incluso que la hipoteca basura o las hipotecas basura de los bancos españoles son la cantidad de suelo que han comprado y que no saben qué hacer con él porque ya no responde a los valores que le habían asignado en inventario. Pero esto es lo que explica que aparte de eso, en España y en Andalucía la crisis sea mucho más furibunda. Hace una semana aparecía el dato de que uno de cada dos empleos que se destruyen en Europa es en España. La crisis es mucho más furibunda aquí y vamos a tardar más en salir porque hemos apostado por un modelo equivocado. Considero que independientemente de la burbuja inmobiliaria de la que todos estamos de acuerdo, la gran problemática del precio de las viviendas radica en que no hay una oferta alternativa. ¿Cuál es esa oferta? La vivienda de protección oficial. Los planes de vivienda cuatrienales que se han ido aprobando los distintos ayuntamientos han ido fracasando todo uno atrás de otro. Si se analiza, se cumplían en un 10, un 15%. Si realmente hubiera habido, con el apoyo de esas políticas de la Junta de Andalucía, que han fracasado nuevamente, igual que las de fomento del alquiler, en la construcción de vivienda de protección oficial, ahora mismo habría un sector de la población muy importante que podría acceder a esa vivienda y se hubiera equilibrado el precio de las mismas. Y ahora mismo se está en fase de elaborar nuevo plan cuatrienal de vivienda. Y como digo, relacionado todo con la aprobación de los planes generales de ordenación urbanística. Yo si celebro hay una... muchísimo que el Partido Popular diga claro. eso, porque es una novedad. Y o si sea, hay inseguridad no, hombre, jurídica recuerdo... en materia urbanística, como siempre hemos claro. denunciado desde el Partido Popular, no se puede ni los promotores, ni siquiera los ayuntamientos, asegurarse esa construcción de vivienda. Claro, y el Partido Popular, recuerdo, Teresa, como el Ayuntamiento de Cádiz, es prioritario, perdón, es prioritario la construcción de viviendas de protección oficial. Sí, 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 y también mi experiencia como delegada de vivienda en el Ayuntamiento de Chiclana, donde estaba antes gobernando, era una de las prioridades. Y nos encontramos con esos parámetros, la falta de inseguridad jurídica debido a la falta de concreción de la Junta de Andalucía de normativa, que la va variando cada año o cada dos años, y las políticas de los ayuntamientos que se va cumpliendo 10 el 15% porque se pone falsamente amparado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio esos planes de vivienda que jamás se han cumplido. Hay un déficit de vivienda de protección oficial de manera histórica, que este boom inmobiliario y esta demanda y estos precios se hubiera podido nivelar y sobre todo atender, que es lo principal, atender a las necesidades de los ciudadanos, que nos estamos olvidando, que es lo que tenemos que ver, atender a lo que quieren los gaditanos y a lo que quieren los andaluces y solventar uno de los graves problemas que tienen ahora mismo, que es el del acceso a la vivienda. No, sí, celebro mucho lo que estás diciendo, porque yo recuerdo cuando en el Parlamento, en la legislatura anterior, tuvimos importantes debates sobre la ley de medidas para la vivienda de protección oficial y sobre el plan de ordenación del territorio de Andalucía, donde algunos seguíamos peleando porque ese porcentaje mínimo de vivienda de protección, la VP, del 30% se mantuviera, incluso algunos queríamos que fuera más, para garantizar la construcción suficiente de viviendas de protección, contamos siempre con la oposición del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular quería vivienda libre, y la filosofía del Partido Popular en materia de vivienda ha sido todo suelo es urbanizable, mientras no sea lo contrario, mientras no se diga lo contrario, es decir, todo en todo suelo se puede edificar, salvo que tenga un nivel de protección determinado, no fácil de conseguir, y la vivienda debe ser fundamentalmente libre. Vamos, yo recuerdo incluso en el puerto de Santa María, que alguna gente nos estará viendo, los problemas que hubo con el Plan General de Ordenación Urbana por parte del Partido Popular, que decía que qué era eso de que en la carretera de Rota hubiera vivienda de protección, ¿no? Yo creo que todo eso ha contribuido a incrementar esta burbuja. Y yo creo que hasta cierto punto algunos nos podemos sentir orgullosos, porque en aquellas limitaciones al crecimiento que logramos introducir en el POTA, en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y que bueno, fuimos tachados hasta de chinos, fuimos tachados de querer controlar la natalidad, por supuesto de marxistas, leninistas, de no sé cuántas cosas, yo creo que hemos contribuido muy modestamente y muy insuficientemente, pero un poquito sí, a que la burbuja sea un poquito menor, ¿no? Bueno, yo creo que el problema fundamental, vuelvo a insistir, para que haya vivienda pública es que haya suelo disponible. La práctica del Partido Popular en la materia fue que los gobiernos hicieron una reducción de la cesión de suelo que estaban obligados a hacer los propietarios a los ayuntamientos del 15 al 10%. Por tanto, que el PSOE no ha corregido, ¿eh? Bueno, por cierto.
efectivamente, pero cuando se hacen, digamos, las propuestas de cesión de suelo que tienen que hacer los ayuntamientos, por tónica general, la mayor parte de los municipios gobernados por el Partido Popular no aportan suelo para que la Junta de Andalucía pueda sacar adelante viviendas de protección pública. Y está muy bien venir, digamos, a un foro público a defender una cosa y luego, cuando se gobierna, hacer absolutamente lo contrario. Y el gobierno socialista de Andalucía ha tomado medidas muy concretas en el marco legislativo, como tú has mencionado, Ignacio, el POTA o la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece cesiones obligatorias, o mejor dicho, que establece que la calificación del suelo, el 30% de ese suelo, tenga que ser necesariamente para vivienda pública. Es decir, ha habido modificaciones legales, ha habido recursos económicos y nos hemos encontrado con graves problemas de suelo por el problema de la burbuja inmobiliaria, por el problema del coste elevado de esos suelos y por el, digamos, todo el descontrol que ha habido dentro de lo que ha sido la construcción o el sector inmobiliario. Evidentemente, la crisis tiene una versión especial en España, precisamente por la incidencia del sector inmobiliario, y los bancos tienen un problema añadido, y es cómo incorporar a sus balances pues la, digamos, caída de precios en ese sector, ¿no? Ahora mismo tienen unos activos con unas valoraciones que tienen que minusvalorar, y eso le está planteando graves problemas. Esa es la realidad que tenemos, efectivamente. Bueno, pues si os parece, José Luis, Ignacio y Teresa, vamos a darle un cambio a la historia. Ayer tenía yo un problema, como muchos redactores, seguramente hablando del tema de la deuda histórica, un problema semántico-político. Pero claro, ayer se hablaba, y además creo que el tema ha pedido el PP que se debata en la próxima sesión del Parlamento Andaluz, de los 204 millones que supone la deuda histórica, finalmente cuantificada, lo que aparece en el estatuto como la disposición adicional segunda. Bien, pues el PP dice que tiene dudas de que esto se vaya a pagar en especie. Todo viene a raíz de que Carmen Martínez Aguayo dijo que la deuda se pagará o se abonará por parte del Estado como mejor convenga. Esto no... Lo cual incluye el pago en especie. Vamos a ver, señores parlamentarios, explíquenme a qué se refiere esto de la especie, cómo se puede pagar en especie. Pues a suelo, fundamentalmente. A ver, y ese es el problema. Se refiere a suelo, a inversión, a servicios, es decir, se trata de que se pague, digamos, en dinero físico o se pague haciendo carreteras, haciendo ferrocarriles o haciendo... ¿Y qué posición tiene el PSOE al respecto? Bueno, nosotros todo lo que signifique cobrar la deuda histórica nos parece, digamos, un gran avance y resolver, digamos, uno de los problemas históricos de Andalucía. Si, ¿qué diferencia hay si hay una prioridad por parte del gobierno de Andalucía de hacer una carretera? ¿Qué diferencia hay entre que el gobierno de España paga la carretera o que te dé el dinero para que la pagues tú, si al final se hace la carretera, ¿no? ¿Basta con tanto y sonante o presupuesto? No, vamos a ver, que no nos engañen, porque Andalucía... Todavía no se ha cerrado ese... Pues esperemos que no se cierre así, como dice la señora Martínez Aguayo, porque, vamos a ver, se puede pagar, tú mismo lo has dicho, en suelo. ¿Y cómo valoramos el suelo? ¿Cómo lo tienen los bancos? ¿Cómo lo tienen en sus balances ahora? ¿Cómo lo van a tener dentro de un año? ¿Cómo lo tenían hace dos años? Eso para empezar. Segundo, ¿suelo para qué? Si aquí lo que sobra son suelos y viviendas, hombre. Si aplicando en la adaptación a la LOUA de los planes generales ese 10%, hay suelo. Hay suelo, hombre. Hay suelo. Hay suelo para edificar más que de sobra. Y luego... No me vas a decir tú ahora lo del PP. No habléis a la vez, que no nos enteramos. Y finalmente hay que recordar una cosa, y es que Andalucía, con independencia de la deuda histórica, que tiene unos fines concretos, que son servicios sociales, educación y sanidad, fundamentalmente, tiene derecho a unas inversiones estatales. Unas inversiones estatales que, según el estatuto, que eso vaya a influir. Se está diciendo, si se va a hacer una carretera, que me la paguen. No, mire usted, me tienen que pagar la carretera, aparte me deben pagar el desdoblamiento del ferrocarril Madrid-Cali. Eso está en el estatuto. Pero es muy peligroso. La inversión del Estado en los próximos 8 años tiene que ser de acuerdo con el peso de la población en Andalucía. Pero es muy peligroso, porque esa es la teoría que venían algunos, incluso algunos periodistas y algunos tertulianos, defendiendo, de que ya no había deuda histórica o no se le debía deuda histórica Andalucía porque se había hecho el AVE. No, mire usted, eso son cosas distintas, y la deuda histórica se sigue manteniendo, se debe pagar en líquido, en cash, si se me apura,
y no debe ser finalista dentro de lo que se contempla en la deuda histórica. Es decir, lo deben distribuir y gestionar los andaluces y andaluzas, el gobierno andaluz, para distribuirlo en educación, en sanidad y en servicios sociales. Teresa. Gracias. El Partido Popular lo ha dicho muy claro. Eso sería un engaño a los andaluces. Y así lo está defendiendo magníficamente en el Parlamento de Andalucía Antonio Sanz, secretario general del PP, que también es diputado por la provincia de Cádiz. Aquí se firmó un acuerdo de financiación. Eso tiene que venir en metálico. Y para nada que se pague en especie, que sería, parece ser, a través de inversiones, que pueden hurtar las que realmente tengan que venir por los presupuestos generales del Estado. Y lo que no vamos a consentir desde el Partido Popular es que los andaluces seamos nuevamente de segunda categoría. Si a la comunidad autónoma de Cataluña se le va a dar también una financiación extra y se le va a dar en metálico, ¿por qué a los andaluces, que es su deuda histórica, que llevamos tantísimos años discutiéndola, por qué a nosotros se nos va a tratar de distinta manera, engañando sobre todo al pueblo andaluz, y se nos va a pagar en especie? Tiene que venir tal como siempre se ha reclamado y tal como viene en el Estatuto de Autonomía. Bueno, y lo demás serían inversiones extras que ya las tendremos que exigir para que vengan a la comunidad autónoma como le corresponden a las demás, y para nada ser tratado nuevamente pero, de segunda categoría. Diego, Teresa, pero es que el problema, creo que desde el año 97 hasta el 2009 ha habido una serie de servicios que se han vinculado al pago pendiente de la deuda histórica que han ido presupuestados. ¿No habremos cometido un error precisamente aceptando ese tipo de cuestiones pendientes? Señor Blanco quería contestar precisamente. Sí, pero eso es importante porque al final esto es una historia que iba en los presupuestos pendientes de pago, ¿no? Ahora el gobierno andaluz ha ido en los últimos años que tú has señalado, sí, incluyendo dentro de los presupuestos inversiones en centros de salud, en colegios, en carreteras, en hospitales, inversiones que se financiarían precisamente con la deuda histórica. ¿Cuándo se pagará? Pues bien, de eso se trata. Es decir, la deuda histórica no tiene nada que ver con la inversión del Estado en Andalucía. Esos son dos cosas absolutamente distintas. Es decir, el Estado está obligado a invertir en Andalucía el porcentaje correspondiente a la población andaluza, es decir, de la inversión global que haga el Estado en España, la que corresponde a Andalucía será proporcional al número de habitantes de Andalucía. Aparte, recibiremos los 1.204. Al final quedó 1.204 millones de deuda histórica. Dinero y en inversiones. ¿Qué inversiones? Las que decida el gobierno de Andalucía. Y las que le den. Es la deuda histórica es un acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno de Andalucía. A mí me hace mucha gracia que ahora se exija incluso que sea dinero físico, quienes no han defendido nunca la deuda histórica, quienes incluso han negado que exista esa deuda histórica. Y lo han venido haciendo en las últimas legislaturas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nos apuntamos a todos los trenes que pasan, pero efectivamente cuando el tren va pasando, ¿no? Bueno, yo como siempre he defendido la deuda histórica puedo hablar, y entonces en este sentido he de decir también que nos preocupa mucho que el pago, aparte de eso, lo que ya he explicado, el problema de la valoración y tal, en obras puede pasar algo parecido, con independencia de eso, ¿no? Y es que, hombre, a los que hemos estado en ayuntamiento y tal sabemos lo que pasa. Tú pones un proyecto con un valor, luego vienen las bajas, luego vienen las altas, luego viene lo que se hace, lo que no se hace, el faseado, etcétera, y al final se pierde. Yo creo que lo razonable es que se nos dé el dinero físicamente, sí, y que sea el gobierno andaluz, que sean los andaluces y andaluzas y el Parlamento de Andalucía a través de los presupuestos el que decidan cómo se gasta, con independencia de que seguimos considerando absolutamente ridícula la cifra. Las inversiones estarán en el presupuesto, Ignacio, tú sabes, sí, claro, que claro, eso lo va a aprobar el Parlamento de Andalucía, no es tal como una tú forma, estás exigiendo. No es una forma es lo que va de a cobrar, no es una forma de cobrar la deuda histórica, porque entre otras cosas tampoco se garantiza suficientemente, pues por la falta de transparencia existente, que el base de esa inversión financiada por el Estado vaya a los fines de la deuda histórica, que son, repito, educación, sanidad y servicios sociales. Es decir, nos dan una inversión, pero ¿cómo eso se refleja en un mayor gasto en educación? Me gustaría hablar de eso. Ese es el acuerdo. El Partido Popular siempre ha estado muy interesado. Ese gasto va a estar destinado a esos servicios. Ese es el acuerdo. No habléis a la vez que no se enteran los oyentes. Como decía, el Partido Popular siempre ha estado llevando al debate en el Parlamento de Andalucía la deuda histórica y el pago de esa deuda histórica. Porque ya
parecía que lo estábamos presintiendo, que se iba a hacer ese engaño a los andaluces y, e intentar pagarlo e intentar pagarlo en especie. Y como digo siempre, la comunidad autónoma de Andalucía está tratada, y especialmente por el Partido Socialista que gobierna actualmente la nación, de segunda categoría. Así ahora lo estamos viendo. De los pocos presidentes de las comunidades autónomas que todavía no ha sido recibido por el nuevo vicepresidente tercero, que ha sido durante 19 años presidente de la Junta de Andalucía, ha sido el nuevo presidente Griñán. Si es que siempre somos los últimos. Y ahora, desde el Partido Popular, lo que no vamos a consentir, como digo, y siempre es la preocupación, y se está llevando así a debate al Parlamento de Andalucía, que esa deuda histórica se pague en especie. Tiene que pagarse en metálico, y las demás inversiones que nos correspondan a través de los presupuestos generales del Estado, que vengan además, porque la Comunidad Autónoma de Andalucía estamos en los últimos parámetros a nivel en el Estado español, en todo. Si hablamos de la educación, que ya se ha metido, si es que es preocupante. Pregúntale a sus compañeros de Valencia, de Madrid o de Castilla y León si el tratamiento que tiene el gobierno de España con Andalucía es precisamente, como usted dice, lo último. Ellos dicen exactamente lo contrario. Y desde luego, quien menos puede hablar de la deuda histórica del Partido Popular, que negó su existencia reiteradamente, en tanto en sede parlamentaria en Andalucía como en España, ¿no? Es decir, y durante su periodo de gobierno no la pagó, no negó su existencia e incluso dejó de pagarnos lo que nos correspondía, digamos, en financiación ordinaria. Nada más llegar Zapatero al gobierno, lo primero que hizo fue pagarle 2.500 millones de euros a Andalucía, que había dejado de deuda a Aznar. Y quiero recordarle, bueno, lo que ya estaba negociado por el Partido Popular, efectivamente. Andaluces no fueron tomados en consideración por el gobierno del Partido Popular. Y desde luego yo creo que para un partido que se reclama de ámbito nacional y para un partido que quiere gobernar España, desde luego ese discurso permanente del agravio, ese discurso permanente del enfrentamiento de comunidades, ese discurso, digamos, dictado por un complejo de inferioridad en Andalucía, que resulta que Andalucía somos los últimos, estamos peor tratados, no coincide para nada con lo que dicen sus compañeros en el resto de comunidades, y desde luego no tiene nada que ver con la realidad, como se ha demostrado. La tasa de desempleo en Andalucía es precisamente de las más altas, y si nos vamos a la provincia de Cádiz, es la que tenemos el 24% de desempleo. A ver si somos los últimos en Andalucía, y en Cádiz si somos los últimos o no. Eso es algo habrá tener que ver todas estas políticas socialistas de tantos gobiernos reiterados en la comunidad autónoma y la aquí, situación del desempleo en Andalucía es un problema histórico, consecuencia, digamos, de lo que han hecho los gobiernos de la derecha con esta comunidad durante toda la historia, ¿no? Es decir, pues en Andalucía no ha gobernado nunca el Partido Popular, siempre ha sido gobierno del Partido Socialista. De Andalucía al resto de España, y bueno, todos sabemos cómo se ha construido la autonomía y cuál ha sido el motor, digamos, principal de esa autonomía, ¿no? Es la reivindicación, la protesta contra el subdesarrollo, que la marginación que ha sufrido Andalucía. Andalucía ha cambiado en los últimos años de una forma profunda y está levantando cabeza precisamente por el cambio de modelo económico, ¿no? Son las 9:01. Esto es Buenos Días en Onda Cádiz en Radio. Nos van también a permitir que hagamos un breve paréntesis, muy breve, en esta, yo diría que más que interesante, tertulia que no debate sobre los muchos temas que afectan a los ciudadanos andaluces, porque para ello tenemos aquí a tres de sus representantes en el Parlamento de Andalucía, don José Luis Blanco por parte del PSOE, don Ignacio García por parte de Izquierda Unida y doña Teresa Ruiz Sillero por parte del Partido Popular. Pero vamos a establecer comunicación telefónica, que la tenemos ya preparada precisamente con Juan José Fernández, que es el portavoz de los exmineros de Boliden, porque hace 5 años precisamente que la Junta de Andalucía reclamaba a esta empresa minera los gastos que supuso todo aquello, como sabe, la limpieza de la balsa, aquella rotura de la balsa de las minas de Boliden. Y desde hace ya, Pepe, pues más de ¿cuánto? 86 días llevan acampados. 86 días llevan acampados en la puerta del Parlamento. En la puerta del Parlamento, en la medianera de la avenida que está frente al Parlamento. Y además hay otro grupo que está también encerrado en la sede, en los bajos de Comisiones Obreras, en la Plaza del Duque, en Sevilla. Cuando ocurrió todo aquello, precisamente, el señor Blanco era consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Efectivamente. Pues, señor Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarlo y gracias por atender la llamada de Onda Cádiz en Radio.
Tú además, Pepe, tuviste oportunidad de vivir muy de primera mano, precisamente desde el punto de vista informativo, todo lo que ocurrió, aquel tristísimo suceso con un desastre ecológico de bastante magnitud. De mucha envergadura, que además sufrió todo el mundo y que vivió en primera línea, evidentemente, el consejero de Medio Ambiente. Yo estaba entonces en el diario El Mundo y tuvimos momentos muy duros. Yo tengo mis dudas de que todo haya quedado tan restablecido, que el medio ambiente se haya, bueno, regenerado, pero dicen los científicos que hay una gran capacidad de regeneración por parte de la naturaleza. Pero en cualquier caso, lo que a mí me parece increíble es que haya todavía 73 exmineros que, por las razones que sean, pese a un compromiso del entonces presidente de la Junta hace un par de meses de que iban a ser recolocados, sigan ahí acampados, sigan sin que se les solucionen sus problemas, y la naturaleza ha sufrido. Pero yo creo que estas criaturas que están ahí, estas familias, también lo están haciendo. Juan José, en pocas palabras, ¿no había un compromiso por parte de Chávez de que os recolocaban mediante diversas fórmulas? ¿Cómo es que todavía estáis a las puertas del Parlamento? Sí, nosotros, el compromiso que el presidente con nosotros tuvo era el siguiente: 18 trabajadores entrábamos al día siguiente de la reunión con él, en masa, las labores que estábamos haciendo de restauración y abandono en las antiguas instalaciones de Bolide, y 7 más directamente en la plantilla de Cobre Las Cortes. En definitiva, 25 de inmediato. Después se comprometía en 30 a 45 días, se comprometía a darnos recolocación a 15 más en Cobre Las Cortes en la plantilla, que serían 22 con los 7 anteriores, y 4 más en Esmasa. Eso era lo que tenía en este momento. Fue infructuosa la reunión por parte de los mineros, porque creíamos que vendría con la solución de 73 padres de familia, porque ya bastante hemos pasado y creemos que hemos pagado bastante tributo con documentos firmados en el 2002 que se firmaron, que a ningún trabajador le quedaría en situación de desempleo, salvo acuerdo de las comisiones de seguimiento, y si no se lo hubiera ofertado antes, alguna oferta de empleo acordada también por la propia comisión, cosa que nunca hubo, aunque se dijo en los medios por parte de la presidencia, por parte de los consejeros, que hoy no están, a lo mejor el consejero Vallejo, que los mineros habían recibido muchas ofertas. Eso es mentira, lo tengo que decir rotundamente, nunca recibimos ofertas ninguna. Y después la única que hemos recibido fueron en Cobre Las Cruces, y creemos que era artimaña de la propia mina de Cobre Las Cruces, bajo salario por debajo del mercado laboral. No existe ni en el convenio colectivo del metal de Sevilla. Lo podemos demostrar. Sí, Juan José, ante eso, han pasado los 45 días, presidente está en Madrid, y resulta que estamos en lo mismo que teníamos antes, y mucho menos. Tan solo tenemos 22 de los 44 que prometió el presidente. Juan José, en este momento nos acompañan en nuestra mesa tres representantes del Parlamento andaluz: José Luis Blanco, del Partido Socialista, Ignacio García, de Izquierda Unida, y Teresa Ruiz Sellero, del Partido Popular. ¿Tienes algo que pedirles a los tres portavoces sus respectivos partidos que están aquí en la mesa ahora mismo? En definitiva, yo con el consejero, bueno, el antiguo consejero de Medio Ambiente no tengo, al revés. Con Medio Ambiente nosotros no hemos llevado bien por el simple sentido de que han sido los que han soportado más que nada la carga de trabajo por parte de la administración. En este caso, la que compete el que a los mineros no les faltara nunca el trabajo, según dicen los acuerdos, en entonces era la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, se dividió en dos: la Consejería de Innovación, la que queda a cargo de los mineros de Bolide, y de encargar la ejecución de las labores de restauración de la mina. La mina es mentira, la mina no se ha restaurado, la mina quedan 19 escombreras por restaurar, allí hay mucho trabajo, no solo para 73 mineros, los mineros no queremos ser funcionarios, allí hay que depurar las aguas residuales que pueden estar hoy contaminando el propio cauce y el río del Guadalquivir, el afluente Guadiamá. Aquello está en peligro, allí hay muchas escombreras que internamente hay que desmontar y limpiar porque tienen ceniza roja, donde están contaminadas con arsénico, plomo, cobre, plomo, zinc, de toda clase de metales pesados, y aquello está contaminando, no, aquello puede ser cualquier día una bomba para la humanidad, no para esto. Aparte de que lo único que estamos pidiendo es que de una vez por todas se pongan los políticos, que somos cuatro gatos, como decía el presidente en algún medio, somos pocos, pero estamos dando mucho ruido y todavía no hemos dado ninguno. Somos prudentes, no estamos movilizándonos, estamos soportando el no ver a nuestra familia durante 80 y tantos días, lo que nos queda una huelga de hambre de 12 días, pero estamos dispuestos a mucho más. Así hace falta meternos masivamente en una huelga de hambre a partir de pocos días, si hace falta, y además masivamente. Los mineros vamos a salirnos con la solución y vamos a decir que los acuerdos que están firmados se cumplan. Hace un año se firmó el mismo acuerdo, donde también dice los puntos que ningún trabajador quedará en situación de desempleo. Y mira dónde estamos, 73 trabajadores.
Yo creo que las palabras, se lo transmito, como han escuchado ellos atentamente, a tres representantes del pueblo andaluz, votados por los andaluces, PP, Izquierda Unida y PSOE, y de un trabajador como ese Juan José Fernández, que a pesar, es la impresión que saco, de las promesas hay hombres que están dispuestos a hacer una huelga de hambre con tal de que se cumplan las promesas que en su momento se les dio. Sí, es una situación. A ver, despacito. Vamos a ver. Yo creo que mejor empezar por José Luis Blanco, que en aquel momento, y además ha tenido muy buenas palabras Juan José Fernández para él cuando él era consejero de Medio Ambiente. Bueno, efectivamente se produjo una catástrofe ambiental importante, pero lo que hay que considerar en estos momentos es que, de acuerdo con el dictamen de los científicos, todo el espacio deteriorado por la marea, de los vertidos, pues se ha recuperado. Es un corredor verde que tiene además un uso público y, está medioambientalmente recuperado de acuerdo con el dictamen de los científicos. Y les garantizo que no hay ningún espacio en España, yo diría en Europa, que tenga tantas lupas puestas, es decir, que esté tan vigilado, que esté tan analizado, no solamente el suelo, sino el suelo, la flora y la fauna absolutamente al día. Paralelamente se pusieron en marcha una serie de medidas económicas que ha llevado a la creación de tantos puestos o de más puestos de trabajo de los que existían en la mina. Es verdad que no para todos los trabajadores de la mina, como acaba de manifestarse aquí. Pero tengo que decirle que estos trabajadores, estos señores, han recibido ofertas de trabajo de distinto nivel, solo que los han rechazado. Porque señor Fernández, no se respetaban, según ellos, el nivel de salarios que tenían, porque no se respetaban las condiciones anteriores. No puedo entrar, en el detalle, pero han recibido distintas opciones, distintas propuestas que han rechazado. Desde luego, lo que nunca se les ha prometido es que el empleo alternativo sea en la administración pública, ni tampoco se les ha garantizado que mantengan el nivel retributivo o la calificación que tenía anteriormente. Pero les puedo garantizar que se ha recuperado medioambientalmente, que se han generado más puestos de trabajo de los que había en la zona, a través de inversiones industriales, de polígonos industriales, de planes de desarrollo, y que todos los trabajadores de Boliden recibieron ofertas alternativas de trabajo. Más de una. Bueno, yo puedo decir que estuve allí en la mediana de la calle Parlamento con los mineros, con Diego Valdera reunido, y vi el escrito de la Junta. Y el escrito de la Junta decía en condiciones equivalentes a las que tenía. Es decir, la oferta de trabajo no vale cualquiera. Y aquí, como ha dicho Juan José, se les ha llegado a ofrecer por debajo del convenio del metal. Eso no es un cumplimiento de la promesa de la Junta. Otra cosa es que la Junta haya prometido sin poder prometer. O haya prometido porque había elecciones y, bueno, había que callar una movilización en un momento determinado, cosa que suele hacer bastante. Y luego me gustaría ver si hay algún caso similar en la Bahía, que lo hay, que lo hay. Pero, desde luego, a mí me gustaría, primero, aparte de expresar nuestra solidaridad desde Izquierda Unida con estos trabajadores, preguntar a Juan José qué ocurrió con aquella reunión que, a raíz de una pregunta de Diego Valderas en el Parlamento, se comprometió el presidente entonces Chávez, a la que dijo que iba a ir acompañado del secretario de Comisiones Obreras en Andalucía, con los mineros para resolver el problema. Y repetir, yo he visto el papel y el papel dice en condiciones equivalentes. Evidentemente no tiene ningún sentido ofrecerles a unos trabajadores de la cualificación profesional de estos, o sea, de los mineros, exmineros de Boliden, ofrecerles un trabajo de una cualificación muy inferior. Mire usted, para eso no hace falta un compromiso de la Junta. Para eso lo tienen en cualquier momento. Es sangrante la situación en la que están los trabajadores de Boliden. Están en una situación lamentable y la solidaridad, por supuesto, también del Partido Popular. Y es una situación
a la que no se tenía que haber llegado primero, se tendría que haber evitado el mayor desastre ecológico vivido en Andalucía. Y se tenía que haber evitado también la situación en la que están encerrados los exmineros de Bolidén, habiéndole dado la solución con los compromisos que efectivamente se firmaron con la Junta de Andalucía. Y lo que el Partido Popular está cansado es que siempre todos los compromisos que asume el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, uno tras otro, son incumplidos. Y efectivamente, en la provincia de Cádiz también tenemos otros incumplimientos con los trabajadores, con los eventuales de Delfi. Pero la situación de los mineros de Bolidén es que es insostenible. Y ahí está que ahora mismo ni el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Griñán, está poniéndole soluciones ni alternativas, ni está evitando que estos trabajadores estén en esas condiciones tan indignas y sin un horizonte abierto, que es lo más preocupante. Teresa, don Ignacio, también José Luis, yo creo que... Había una pregunta pendiente, Guillermo, que le ha hecho directa Ignacio a Juan José Fernández, ¿no? Una pregunta que le había hecho sobre la reunión que se comprometió Chávez, a la que asistía Carbonero. ¿Qué ocurrió en esa reunión? ¿Qué pasó en la reunión con Chávez, Juan José? Un momento, quería, si me dejáis, sí. Y pudierais, por favor, pido por favor, por lo que ya me ha pasado esta, y es la única opción, la única, creo, ahora mismo, en la forma en la que podía entrar y contestarle. Es mentira que se nos ha ofrecido ofertas de empleo al colectivo en completo, se le ofreció solo a 32 trabajadores, ya he dicho que antes por debajo del convenio del metal, y le leo un párrafo de dos puntos del propio acuerdo. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa garantizará toda la contratación de todos los trabajadores de Bolidén. Hasta tanto no se aplica alguna de las medidas definidas en cualquiera de los artículos del presente acuerdo. Ningún trabajador quedará en situación de desempleo salvo acuerdo de la Comisión de Seguimiento. Las partes acuerdan garantizar, y escuche esto a los tres tertulianos y compañeros, para mí todos, el consejero en este caso todos los que estáis ahí. Las partes acuerdan garantizar los niveles de ingresos reflejados en el anexo 1 a los trabajadores que opten por la recolocación de la aplicación de los puntos 1 y punto 2, o sea, al total, o autónomos que nos hiciéramos o en este caso que nos colocáramos, en los contratos de trabajo que supongan una renta justa de acuerdo con la función y su categoría y cualificación profesional. Yo creo que está claro, ningún trabajador quedará en situación de desempleo. Y ofertas que teníamos que haber recibido antes del 31 de diciembre de 2007, creo que ha pasado mucho y ha llovido mucho. Y después dejar claro que 33 recibimos ofertas y los demás mentiras. Que den el nombre mío, José Fernández Garrido, 27.311.082 letras P, que lo diga el SAE, lo diga quien quiera, a ver qué oferta de empleo tenía. Lo que pasa es que es muy fácil decir, los mineros son unos insolidarios, porque de cara a los millones de parados que vemos, dirá, bueno, y ese que quiere más que yo. Yo tengo un documento firmado donde el patrimonio de Bolívar se le cedió del gobierno central a la Junta de Andalucía y se le encargó diversificar la economía de Narcoya, que hoy, por cierto, he escuchado, no sé quién ha sido el que lo ha dicho, hoy, por cierto, tan solo queda una empresa viva, las demás están todas cerradas, lo digo aquí porque no se ha hecho público, en Narcoya solo hay paros, más de 400 parados. Han estado trabajando en el periodo de elecciones con las empresas, con RMD, Fundiciones Caetano, Gamesa Solar, punteras en la... Están todas cerradas hoy. Hoy hay paro en las Narcollas y los únicos que están peleando por poder trabajar, porque tenemos un documento en el cual podemos exigir unas condiciones y que se nos dé trabajo, es el documento que tenemos los mineros de Bolivia. Y voy a dejar claro aquí, ya que estamos hablando en Cádiz, cuidado a Delfi, que mañana van a salir diciendo que los trabajadores de Delfi son unos insolidarios y son unos insensibles, y lo comparen con la sociedad. Cuidado, así se lo digo a mis compañeros de Delfi. Si lo hacen con 73 mineros, digamos con 1.500, si no somos capaces entre todos, lo digo ya a todos los partidos, yo implico aquí ya a todo el mundo, los sindicatos y todo el mundo, la sociedad, si no somos capaces de responder a esto, ¿cómo vamos a responder a 5 millones de parados, que es lo que se nos avecina? Yo creo que Juan José Fernández ha podido decirlo más alto, pero no más claro. Sí, está claro, y yo había leído ese párrafo y, por tanto, no se puede, eso no admite interpretación. Las condiciones tienen que ser equivalentes, como, bueno, cuando queráis hablamos de la situación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que los trabajadores, entonces, de Bolidén, que han estado trabajando desde que ocurrió el tema hasta ahora, tienen que ser, digamos, empleados fijos con la misma categoría, es decir, tienen que ser funcionarios públicos. No. Estamos hablando de que después de haber estado en Bolidén, se les tiene que hacer una oferta de trabajo. Han estado trabajando. ¿Cómo que no han estado trabajando? Sí, claro, pero José Luis, el acuerdo decía
Después de eso, cuando acaben esos trabajos, se les hará una oferta de trabajo. ¿Y si ninguno le han hecho queda... oferta de trabajo? Se le han hecho varias ofertas de trabajo. Está diciendo que a 32, ¿no? A 32, ¿no? No puede ser. A 32. Lo que no puede ser es Juan. Y además por debajo del mercado laboral. Claro. No, hay muchas personas... ¿Pero para qué promete la Junta lo que no puede cumplir? Pero que los... ¿Y por qué? Es que tenemos que darnos cuenta que los trabajadores... ¿Qué interés tienen en mentir? Ninguno. Varias ofertas de empleo. Que no te está diciendo que no, le estás llamando mentiroso. Tiene que estar haciendo a 32 y algunas por debajo del convenio del metro. Pero si está... Señores. En sede parlamentaria... Señores, ¿Estás acusando entonces tú al presidente de la Junta de mentir? Es que el presidente ha declarado y en la tribuna. Sí, y el presidente dijo. ¿Y los trabajadores están mintiendo entonces, según señor Blanco? Los trabajadores. Ellos están diciendo que las ofertas que han recibido no les han satisfecho. No, están por debajo. Están por debajo. Que no se está cumpliendo. No habléis a la vez. Y si me apuras. Y que no se ha cumplido el convenio ni los compromisos de la Junta de Andalucía. En esta situación, y conociendo los precedentes cercanos de Delphi que conozco a fondo. Si dice una cosa a los trabajadores y dice otra cosa el presidente de la Junta, en este momento creo a los trabajadores. Ignacio, José Luis, Ignacio, así José de claro, Luis, sí. Permíteme un momentito. Es que aquí hay un documento, ¿no, Guillermo? Sí, sí, efectivamente, vamos a ver, Ignacio, José Luis, Teresa, sobre todo por abordar precisamente un tema que yo creo que preocupa y mucho aquí en la Bahía de Cádiz, que es el tema también de Delphi. Tenemos a Juan José al otro lado del teléfono. Yo me imagino que, bueno, son opiniones naturalmente la que está expresando el portavoz de los exmineros de Boliden, también las opiniones de concretamente José Luis Blanco, Ignacio García y Teresa, que son tres parlamentarios andaluces. Yo creo que lo que Juan José Fernández está pidiendo ahora es, en primer lugar, que se cumpla, por una parte, lo que, según él, tiene en ese documento que está firmado por parte de la Junta de Andalucía, de un presidente que ya no está, precisamente, que es Chávez, que se encuentra en Madrid. Pero me imagino que, Juan José, usted estaría dispuesto, no sé si han hecho otra reunión o no, a que se abordara, existiese ahora mismo aquí un compromiso formal por parte de la Junta de Andalucía, a, no sé, crear una comisión, reunirse, abordar directa, llana y, como digo yo, directamente, para que se pueda solucionar ese problema y ustedes puedan abandonar esa situación que para mí me parece lamentable, de que unos trabajadores, después de haber estado durante tantos años trabajando, se vean 86 días a las puertas de un Parlamento que yo, os digo a los tres, sinceramente, ¿cómo se ha permitido que gente malviva a las puertas de lo que se supone que es la casa de los andaluces? La situación ¿cómo se ha permitido eso? Juan José, que quiere intervenir un segundito. Sí, adelante, Juan José. Mire, perdone un momento. En definitiva, nosotros es falso que hayamos estado trabajando durante todos estos años. Cuando caímos en las manos de la Junta de Andalucía el primer contrato, los mineros de Boliden teníamos una renta de 24.000 euros de media y bajamos a 12.000. Nuestras mujeres tenían que ir a trabajar. Por ser las mujeres de los mineros de Boliden, reivindicativos, sindicalistas y luchadores, las mujeres iban y cuando se daban cuenta, le preguntaban o se enteraban, nuestras mujeres no podían trabajar, tan solo están limpiando en las casas por ahí para poder mantenernos un poco y tirándonos al campo. Eso nuestras mujeres. Bajamos cerca de 2 millones de pesetas de poder adquisitivo de 30 años de lucha, los que quedamos. Después es farsa, a nosotros se nos ha tenido con contratos precarios una Junta Andalucía que encomendaba a una empresa pública en masa contratos de un día. Está incluso hasta un mes sin contrato, solo se ha consentido y lo tengo las pruebas. Y no hace falta que me haga de denunciarlo ni nada, es que está claro. Hemos tenido contratos de 5 días, hemos tenido 30 trabajadores sin trabajar porque se le olvidó al técnico el proyecto de una escombrera y hemos repartido nuestro dinero. Es verdad, han creado un monstruo, pero que no nadie nos van a pisotear. Y después voy a decir lo más claro. Llevamos en 86 días 5 reuniones, creo, contando la de Chávez, o sea, con una huelga de hambre de 12 días, pérdida de 12 kilos algunos, que el que os habla. Y encima, que por eso levantamos, por ejemplo, del presidente de recibir a los mineros. Se comprometió a lo que se comprometió. ¿Sabéis lo que extraoficialmente tenemos? Porque son reuniones extraoficiales, para que no digamos que Chávez ha mentido. Porque lo que nos queda ya es decir que Chávez, el presidente, está mintiendo o mintió. Porque de los 22 de cobre las cruces, se nos está diciendo ahora, en la reunión última que tuvimos, y el 21 tenemos otra extraoficial, pero la última se nos ha dicho que era que nos hagamos autónomos, que cobre las cruces nos va a dar trabajo de por vida en autónomo o en alguna subcontrata. Eso es indigno y no lo vamos a consentir los mineros de Boliden. Juan José,
Juan José, como tenemos que seguir avanzando porque vale, el tiempo... No, para nada. Un trabajador jamás hay que perdonarlo, y más en una situación precaria como la que se encuentra. Pero que hay un papel escrito que lo ha firmado un presidente y un gobierno. Estamos de acuerdo. Y que es muy duro que ahora digan no se cumpla. Yo creo, Juan José, que hay dos cosas que están muy claras. Yo creo que aquí tenemos a tres representantes de los andaluces en el Parlamento de Andalucía. José Luis Blanco del PSOE, Ignacio García de Izquierda Unida y Teresa Ruiz del Partido Popular. Yo creo que, para pasar a otro tema porque el tiempo se acaba, creo que es momento de que, para evitar lo que ha anunciado hace un momento, que a mí me ha puesto el vello de punta, sinceramente, como trabajador que soy, que una huelga de hambre se pueda evitar, arrancar formalmente de los tres partidos aquí representados, que se busque vuestro compromiso, repito, una solución inmediata a estos trabajadores. Y hacer un inciso, por favor, si me lo permitís. Sí, rápidamente, Juan José. No queremos ser funcionarios, lo hemos dicho y lo requete decimos. Las escombreras, no hemos dicho que el cordón no esté limpio, las escombreras de Boliden, que fue en Santa Cove, decía, había que desmontar 23 escombreras, y lo sabemos todos porque están contaminadas, están contaminando el subsuelo, nuestras aguas subterráneas, han quitado 4 o 5 y las demás hay que quitarlas. Con los mineros de Bolivia lo que pasa es que obligamos a que proyecto tras proyecto, para que no nos falte el trabajo, tengan que andar más ligeros en lo que es las ejecuciones, supongo. Pero es falso que queramos ser funcionarios. Ya eso lo escuchamos de un consejero que hoy no es consejero de innovación. Es muy fácil decir que éramos uno insolidario y uno insensible. Y difamar, eso es difamar. Es falso que hemos recibido ofertas de empleo, lo digo. Que lo pongan en lo alto de la mesa. Las ofertas de empleo hemos recibido 32. Juan José. Juan José, discúlpame, te lo digo porque tenemos que avanzar en el tiempo. Hay un tema que además usted... En nombre de los mineros, lo que estáis haciendo con nosotros, por lo menos dejadnos de hablar. No, estoy de acuerdo, Juan José, te digo porque nos has puesto en suerte un tema que afecta también a trabajadores del entorno de la Bahía de Cádiz. Efectivamente, el tema Delphi, me gustaría también hablar con ellos. Me gustaría, antes de que te marchara, Juan José, que recibieras el compromiso por parte de José Luis Blanco, de Ignacio García y de Teresa Ruiz, que representan a tres partidos políticos, al PSOE, Izquierda Unida y PP en el Parlamento de Andalucía, que se van a poner a trabajar de verdad y en serio para poder solucionar y atajar cuanto antes la situación que estáis viviendo. Como digo, es lamentable la situación de los trabajadores de Boliden encerrados y en huelga de hambre, y lo que tampoco desde el Partido Popular se puede consentir es que se diga aquí en esta mesa por parte del señor Blanco que los trabajadores están mintiendo, y quien estamos acostumbrados a los engaños al presidente de la Junta de Andalucía. Se me ha hecho esa acusación, pero yo no he dicho que los trabajadores estén mintiendo. Bueno, lo ha dicho otra persona. Y el compromiso, por supuesto, del Partido Popular. En mi calidad de miembro también de la Dirección Andaluza de Izquierda Unida, me comprometo a sentarse con quien haga falta, a analizar esas ofertas de trabajo que dice que han recibido y cualesquiera otra que se puedan producir, para encontrar una solución de inmediato y terminar efectivamente con una imagen que no se corresponde con Andalucía. Se corresponde lamentablemente con la Andalucía real, porque esta es la Andalucía real, la de los mineros de Boliden, o una parte de la Andalucía real, pero no se corresponde con la Andalucía que queremos. Cuentan con nosotros. Y el compromiso total también del Partido Popular para colaborar en todo lo posible con los trabajadores de Boliden. Hay que recordar que quien gobierna es el Partido Socialista. Y que se le cumplan sus compromisos y accedan a unos puestos de trabajo dignos y se solucione este problema de una manera definitiva. José Luis. Desde luego nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir escuchando y reuniéndonos con estas personas para buscar una solución a su problema, como tenemos que hacer y estamos haciendo para todos esos miles de personas que están en el desempleo y que, por cierto, no tienen la posibilidad de reunirse con el presidente de la Junta o de recibir distintas ofertas de trabajo. Se le han hecho ofertas de trabajo, seguiremos planteándole otras ofertas en el futuro hasta encontrar una solución a ese problema, ¿no? Yo solamente indicar una cosa, Juan José, darte las gracias porque ayer hablábamos por teléfono para preparar este encuentro y expresarte algo. Yo creo que hay voluntad de arreglo y aquí hay tres personas a las que estimamos mucho. Hay un compromiso público por parte de los tres parlamentarios. Y un detalle, sé que tú no quieres decirlo, pero yo sí lo voy a decir. El día 21 hay una reunión con viceconsejeros de la Junta de Andalucía. No es clandestina, es una reunión no oficial. Ahora la hacemos oficial divulgándola, porque las reuniones tienen que ser con luz y taquígrafos. Y además también sabemos que vosotros
creo que mañana pasado, vais a decir o bien una huelga de hambre, además, dices tú, muy, muy, muy seria, o bien una marcha a pie hasta Madrid para pedirle a Chávez, al vicepresidente tercero, que cumpla su compromiso. Como estoy seguro que la Junta de Andalucía es hábil y el Partido Socialista también lo es, y la palabra de las personas que están aquí nos merece mucho respeto, creo que algo se avanzará. Y suerte el día 21. Juanjo. Gracias a ustedes y gracias a los tres compañeros que estáis ahí. Juan José, que yo te pediría, eso sí, que esa huelga de hambre la pongáis en stand-by precisamente hasta el momento en el que el compromiso público de los tres parlamentarios que están sentados en esta mesa, que ha sido público, tanto de José Luis Blanco del PSOE, Ignacio García de Izquierda Unida y Teresa Ruiz del Partido Popular, que van a ponerse manos a la obra para solucionar los problemas, podáis abandonar esa acampada que mantenéis a las puertas del Parlamento y a buen seguro que se van a solucionar esos problemas, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes y detrás de aquí, de estas personas que hay aquí, hay familias. Pues para eso se va a trabajar, para solucionar los problemas de familias de andaluces que están pasándolo mal, por mor de muchas cosas que no vienen al cuento, porque lo que importa ahora es que ni paséis la vergüenza de estar ahí acampados en la calle, ni vuestras familias pasen hambre. Un abrazo muy fuerte y estaremos en contacto. Juan José. Un saludo. Guillermo, hay una cosa también sangrante en toda esta historia y yo creo que no debemos olvidarla, y es el descaro, el desprecio, entre comillas, pero o sin comillas y subrayado, que Boliden tiene por la legalidad vigente, porque la factura de los 90 millones de euros más intereses de distintas consejerías por los trabajos de restauración hasta las facturas sanitarias están pendientes. Hoy dice Jesús Bomediano que el pleito va a ser muy largo, pero ¿cómo se puede tener tanta caradura por parte de una multinacional después de lo que pasado, ahora encima ni pagar las indemnizaciones? Y por lo visto no tiene mucha intención de hacerlo, ¿no, José? No, Luis, ya llevamos de pleito pues desde que prácticamente se facturaron todos los trabajos y todos los gastos, y llevamos de pleito desde el mismo momento de la catástrofe y seguirá. Es un pleito ya largo y seguirá largo, pero bueno, esta cuando uno recuerda la práctica inauguración con el rey de Suecia, habitual el rey de multinacionales, ¿no?, que van por un país o por otro haciendo este tipo de cosas, ¿no? Lo que sí es cierto, porque repito que el tiempo está avanzando, son las 9:28 y no quisiera que se marcharan de aquí, que volverán de forma regular a esta mesa siempre que ellos lo deseen, naturalmente. O los martes después de los plenos. Efectivamente, para debatir como lo estamos haciendo, con tranquilidad y con libertad sobre todo. Un tema que apuntaba Juan José Fernández, el portavoz de los exmineros de Boliden, y que afecta muy directamente a los trabajadores de la bahía, y que es otro, por así decirlo, otro garbanzo en el zapato latente que está ahí, y que son los extrabajadores de Delphi. Precisamente hace unos días, el que fuera presidente del comité de empresa de Delphi, Antonio Pina, anunciaba aquí algo que nos ponía los vellos de punta, y que era que el mes que viene, el mes de junio, van a finalizar la mayor parte de las prestaciones a los que fueron trabajadores de Delphi, con lo cual la situación se sigue agravando más y más. Señor Blanco. Eso también está por escrito. Señor García. Hay muchas cosas por escrito, bueno, y están en las actas del Parlamento. Desde la Junta de Andalucía no contempla otro escenario que no sea el que continúe la actividad de Delphi, eso fue la primera. Después se habló de que todo se resolvía en 6 meses, allá por julio de 2007, quiero recordar. Todavía estamos con el tema. Y después se dijo, tanto ha habido una crisis económica, ¿verdad? Sí, pero eso importa. No importa. Y los miles de trabajadores que se han ido al desempleo tampoco importa. No, esto tiene un compromiso. No, perdona, las promesas han sido atendidas por la administración desde que quedaron en paro. Y desde luego, cuando terminen sus prestaciones, volverán a tener. Lo que han hecho ha sido cobrar su paro, de momento. También se dijo que los activos iban para los trabajadores. De momento los activos se subastan y van a la masa de la quiebra, no para los trabajadores. Pero eso es nada. Eso es nada. Porque está escrito. Pero ¿cómo va a coger los activos de una empresa? Vamos a ver, si es que se dijo nacionalizarlos, devolverlos a los trabajadores. Yo creo que tenemos que centrar un poco en la situación. El tema más importante en este momento es que hay un compromiso escrito de que si a los 2 años no estaban colocados los trabajadores de Delphi, se ponían a cero, no se dice así, se reponían sus prestaciones de desempleo, y en este momento nadie ha dado públicamente garantías de que eso vaya a ser así. Fundamentalmente por una razón, porque el Ministerio de Trabajo ha dicho que a él no le concierne el acuerdo que firmó la Junta, y que es un problema de la Junta de Andalucía. Con lo cual, una vez más, llegamos al terreno de la credibilidad de la Junta de Andalucía. Y desde luego, si los trabajadores de Delphi, y no estoy hablando ahora de los eventuales, que también, pero los trabajadores de Delphi, cuando termine julio, no tienen garantías de que se repongan sus prestaciones, es decir, de seguir cobrando el paro,
en la bahía va a pasar algo muy gordo, por más que se haya calculado para que llegue el verano y por más eso que se haya calculado para... Eso es lo que están intentando ustedes, que ocurra desde que empezó el conflicto. A cuando los trabajadores han estado... Yo actúo como el presidente del Parlamento, por favor. Yo actúo como el presidente del Parlamento, si me permitís, usurpando un cargo que no sé, pero si me permitís, para moderar, sobre todo, tengamos en cuenta que los oyentes, si hablamos a la vez, no se entera absolutamente de nada. Vamos a ver. Edares, a un momentito, posteriormente José Luis y posteriormente Ignacio. Venga, vamos. Que la situación de los trabajadores de Delphi, también he tenido la oportunidad de reunirme en muchas ocasiones con ellos, con el presidente provincial del PP, José Loaiza, que es el portavoz de empleo en el Parlamento de Andalucía, y con los eventuales de Delphi que se han mantenido también encierro. Y estamos en una misma situación, el incumplimiento reiterado de los compromisos asumidos por el Partido Socialista que está gobernando en la Junta de Andalucía. Y ya se ha dicho que el contador cero, nada. Y tenemos esa situación que lo que nos tenemos que hablar no es en general, sino ya le tenemos que poner cara y nombre a esos problemas. Son ciudadanos de aquí, de la provincia de Cádiz, que nos hemos reunido con ellos, los hemos visitado, hemos compartido sus horas de angustia y todo rodeado con una gran crisis económica en la que nada se están haciendo desde las políticas de la Junta de Andalucía, que es responsable de este millón de parados que tenemos en Andalucía, y ahora no se puede ser una excusa que no se puede buscar una alternativa de empleo a los trabajadores de Delphi porque estamos en una crisis económica. Pues señores, ustedes que están gobernando, lo que tienen que poner solución a este millón de parados de la Junta de toda Andalucía, tenemos que poner solución a los trabajadores de Delphi y a todos los parados, y tenemos que dar sobre todo el cumplimiento de los compromisos. Si no, ¿en qué quedamos? Para ustedes, los trabajadores de Delphi, no deja de ser sino una suerte de infantería política para desgastar al gobierno. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una preocupación por la familia. Estoy en el uso de la palabra. Es preocupación por la familia. Y eso es lo que tiene el Partido Popular. Preocupación por la familia. Pero respeto a los trabajadores y a nosotros. Ignacio, vamos a dejar. Escuchemos a José Luis, porque si no es que el galimatías es terrible. Es que no se enteran los oyentes. Para ustedes, los trabajadores de Delphi son una infantería para desgastar a los gobiernos socialistas, y lo que hacen es manipularlos y utilizarlos como instrumento de desgaste político. Nosotros estamos preocupados por los trabajadores de Delphi, trabajamos a diario con los trabajadores de Delphi, y desde luego hasta ahora todo se ha hecho con el acuerdo de los trabajadores de Delphi y de los sindicatos, a pesar de las proclamas constantes a la rebelión y a la crispación que han venido haciendo tanto el Partido Popular como Izquierda Unida. Nosotros vamos a seguir trabajando desde el acuerdo y desde el consenso y desde el diálogo diario con los trabajadores de Delphi, con los sindicatos, y desde luego también preocupados por el resto de los desempleados de la provincia de Cádiz. Ciertamente hay que rebelarse, pero por la situación de desempleo de la provincia de Cádiz. Un momento de crispación y de desgaste. Eso es lo que hace. Bien, ¿quién ha utilizado? Manipularlo, eso es lo que utiliza, manipularlo. Antes eran los trabajadores de Delphi. Ahora ya son los trabajadores, los eventuales, lo que haga falta. La preocupación por el desempleo. Dos veces ha utilizado la palabra en este tema. Teresa, José Luis. Teresa, ¿quién ha utilizado? A ver, José Luis Blanco. Quien ha utilizado y manipulado a los trabajadores ha sido la Junta de Andalucía, que los empleó como peones de campaña electoral en las dos elecciones que ha habido. Y advierto una cosa, Izquierda Unida va a pedir una auditoría de los cursos de formación, porque entendemos que más del 70% del dinero destinado a los cursos de formación ha sido malgastado, y que probablemente ese paro, esa reposición de prestaciones que no van a recibir, podría haberse utilizado ese dinero. Se pide dinero para los trabajadores del pueblo. Cuando se gasta, se dice que se ha declarado. José Luis Ignacio Teresa, aquí no tenemos tiempo para más porque me pueden llamar la atención. Porque se levanta la sesión. Sí, se levanta la sesión. Yo lo que sí quiero... Lo que quiero decirles es que de verdad ha sido un auténtico placer el que tres representantes de los andaluces en el Parlamento de Andalucía, donde se cuecen cosas muy importantes, hay que decirlo, como José Luis Blanco por parte del PSOE, Ignacio García por parte de Izquierda Unida y Teresa Ruiz por parte del Partido Popular, se hayan sentado aquí y hayan... A mí me ha gustado, Pepe, particularmente, que se haya convertido esto en un Parlamento pequeñito, sinceramente. Yo no sé si este mismo fragor, sí sé que este mismo fragor se tiene lugar allí. Te puedo asegurar pero no, que pero el no Parlamento...
Está muy animado. No con tanta gente. Lo que sí, os agradezco de verdad, de corazón, que hayas estado aquí. Y sí, tenemos un compromiso para, de nuevo, dentro de unos días, volver de nuevo y seguiremos, si os apetece, tranquilamente debatiendo sobre temas de Andalucía y temas de la... los martes, después de cada pleno del Parlamento. Si os parece, aquí Teresa Ruiz de Sillero, del Partido Popular, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ignacio García, parlamentario de Izquierda Unida, un millón de gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Y don José Luis Blanco, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos encontramos dentro de unos días. Seguimos en un instante, una pausa y seguimos. Desde el Ayuntamiento de Cádiz seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad. En los últimos meses hemos concluido el nuevo fondo norte del Estadio Carranza, la remodelación de la Plaza Virgen de Loreto, las mejoras en el Centro Náutico El Cano, la ejecución de obras de emergencia en el Molino de Río Arillo, la construcción del Centro Náutico Municipal de Puntales. Mejorar tu calidad de vida y seguir modernizando nuestra ciudad, nuestro compromiso. Cádiz mejora. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Onda Cádiz. La televisión líder de la provincia con más de 330.000 espectadores. 24 horas de programas de producción propia. La televisión a la carta, con más de 10 millones de vídeos descargados desde enero. En www.ondacadiz.es. Caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gana. Diario de Cádiz, más tuyo imposible. Desde el Ayuntamiento de Cádiz seguimos mejorando nuestra ciudad. Por ello, estamos trabajando en la construcción del nuevo parque en Astilleros, la rehabilitación del baluarte de San Roque, la ampliación del carril bici en toda la ciudad, la rehabilitación del monumento de las Cortes, la ampliación del aparcamiento subterráneo de Canalejas. Perdonen las molestias, seguir modernizando nuestra ciudad, nuestro compromiso. Cádiz mejora. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Estamos a 20 minutos de alcanzar las 10 de la mañana. Seguimos abiertos a ustedes aquí desde esta ventana que cada día se abre en la radio pública de Cádiz, en Onda Cádiz Radio, a través también de Onda Cádiz Televisión, simultáneamente y en internet en www.ondacadiz.es. Ya tenemos la segunda parte de nuestra mesa, la tertulia también ubicada en este estudio 1, pidiéndoles, como hemos hecho anteriormente en off, perdón a los invitados por la demora, el retraso que hemos tenido, pero como comentábamos con ellos, hemos tenido aquí un pequeño parlamento. Estaban atentos, Guillermo. Estaban atentos y reiteramos públicamente las disculpas.
Bueno. Gracias. Bueno, pues vamos a presentar a... Vaya mesa, ¿eh? Vaya mesa. Una mesa muy, 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 muy interesante. Y yo les pido mucha atención porque de lo que vamos a hablar les va a llamar y les va a interesar. Sobre todo porque... Voy a empezar por ahí antes de invitar, antes de presentar a los invitados. ¿Quién no tiene un ordenador en casa? A partir de ahí vamos a desarrollar todo lo que a través de un ordenador ocurre, sucede, se hace, etcétera, etcétera. Por una parte, voy a empezar, en este caso, por mi izquierda tengo a Rafael Orb, que es jefe de diseño del grupo Yoli, ¿correcto? Bueno, buenos días, correcto. Buenos días y gracias por venir. Gracias a vosotros. También tenemos a Andrés de las Heras, concretamente lo tengo a mi enfrente, y que es delegado de Iberbanda en Cádiz. En Andalucía, perdón. No me lo rebajes de categoría. No, bueno. Cádiz es importante, pero... Cádiz es importante, pero en Andalucía. Ha venido de Sevilla, le damos las gracias. Las gracias. Gracias, Andrés, gracias por participar con nosotros. A la izquierda de Andrés se encuentra Manolo Castillo, compañero en las tareas de información, subdirector de La Voz de Cádiz. Gracias, Manolo, por estar aquí. A vosotros. Y el hombre de la multimedia, no te olvides. Y el hombre de la multimedia, efectivamente, que así es. Y también a la izquierda y a la derecha, en este caso de Pepe Contreras, se encuentra Bruno García, que es concejal de Nuevas Tecnologías también, entre otras cosas, del Ayuntamiento de Cádiz. Bruno, gracias, buenos días por estar aquí. Muy buenos días a todos. Tendremos también a Alfonso Rojo, por teléfono dentro de un ratito. Director del periodistadigital.com, también lo tenemos por teléfono, porque es otra parte muy importante también de todo lo que vamos a hablar hoy aquí en este día. El pasado domingo, lo comentábamos ayer, se celebraba el Día Mundial de Internet. La red de redes, como se le ha calificado, y en la que se continúa trabajando no solamente por ofrecer más y mejores servicios, sino también por convertirla precisamente en una red más segura, en una red más competitiva y en una red que ofrezca precisamente a los ciudadanos todo aquello que buscamos precisamente en ella. Una red a través de la cual se puede hacer prácticamente hoy de todo. Es impensable, bueno, aquí tenemos un ordenador encima de la mesa. Y mi blog, que lo voy a actualizar dentro de un segundo, con las fotos de todos los que están aquí. Exactamente. Una red a la que se puede acceder a todo. A lo bueno, a lo menos bueno, a lo malo, a lo regular. Y que propicia un multitud de servicios. Dicho lo cual, porque si nos pusiéramos a hablar ahora mismo de los servicios que ofrece la red, de los servicios de Internet, no pararíamos. Y además, lo más importante, tenemos aquí auténticos expertos en lo que es la informática, lo que es Internet, que por supuesto, eso por descontado, lo van a explicar muchísimo, muchísimo mejor que yo. Yo comenzaría por Andrés de las Heras, claro. El delegado en Andalucía de Iberbanda, empresa concretamente que, según la información resumida que yo me he extraído, es un operador de telecomunicaciones ancha que pone a disposición de sus clientes una amplia gama de servicios de acceso a Internet, de alta velocidad, telefonía, transmisión de datos, etcétera. Despliegan en la red de telecomunicaciones con tecnología vía radio LMDS y WiMAX, y puede ofrecer servicios con prestaciones avanzadas. Iberbanda está participada por sólidas compañías líderes en sus respectivos sectores, como Telefónica de España, un 51%, el grupo El Corte Inglés, con algo más del 21%, el grupo Prisa también, con otro algo más del 21%, y Omega Capital, con el 5,62%. En pocas palabras, Guillermo, Iberbanda es quien está garantizando el acceso a Internet en las zonas rurales. Exacto. Que es donde más se necesita, y es la primera compañía en número de conexiones a través de redes WiMAX y Wi-Fi en toda Andalucía rural, donde Internet es básico no solamente para los ciudadanos, sino para los negocios, ¿no? Yo le diría que no somos la primera compañía en temas del MDS en Andalucía, sino en toda España, y posiblemente seamos una de las redes más importantes o con más número de clientes. Pero en Andalucía es la número uno, ¿verdad? En Andalucía es la número uno. Bueno, pues es un derecho universal, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros atacamos un mercado donde ese conocimiento de Internet o del ordenador que habéis comentado vosotros no es tal. Es decir, posiblemente en una ciudad como Cádiz, pues cerca del 90% de la gente tenga su ordenador en casa, más del 50%. Acércate, Andrés, un poquito más. Más del 50% de los ciudadanos tengan una conexión a Internet. Pero si nos alejamos de estas capitales de provincia o de estas ciudades de más de 100.000 habitantes, los porcentajes bajan radicalmente. En los pueblos, en la misma Sierra de Grazalema, podemos pensar que a lo mejor no llega a tener acceso a Internet ni el 10 ni el 15% de la gente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empujar todos, es decir, operadores, instituciones,
conseguir que estas personas accedan a esta red, que evidentemente, como habéis comentado, tiene muchísimas posibilidades. La verdad que tiene muchísimo mérito, y es verdad, ese camino desde luego en los pueblos de la sierra o del interior de la Andalucía, pues desde luego necesitan ese apoyo, ese esfuerzo, porque sí que es verdad que ciudades como Cádiz, pues lógicamente el nivel de conocimiento de internet, aunque nunca es suficiente, porque evidentemente es un tema que nos va a permitir tener más oportunidades en el futuro, pues evidentemente hay que hacer el esfuerzo de que sea cada vez mayor, ¿no? Desde luego en los pueblos pues tiene más margen, yo creo que de crecimiento, desde luego, pero bueno, yo creo que las instituciones tienen que tener darles ese apoyo para conseguir, porque internet es libertad, son oportunidades y bueno, desde luego todo el mundo tiene que tener esa oportunidad, ¿no? Líderes además en audiencia ahora mismo en internet, en cuanto a los portales locales, aunque igual salta la discrepancia en este momento, pues son La Voz y el Grupo Multimedia. Manolo, se ha preocupado, Guillermo, mucho de esa sección, y la verdad es que ahora mismo están, no sé si más contentos con lo que hacen en internet que lo que hacen en papel, o 50%, a ver. Bueno, esto es como si quiere más un hijo que otro, ¿no? No hay respuesta posible, ¿no? Bueno, es evidente la respuesta, ¿no? Nosotros desde el primer día vimos que internet es el futuro, ¿no? Y no por ello dejando a un lado el papel, todo lo contrario, ¿no? Porque digamos que el músculo, el corazón que impulsa nuestro proyecto multimedia La Voz es el papel, ¿no? Por ahora, ¿no? Lo que sí es cierto es que el internet nos ha permitido llegar a muchísimos sitios donde difícilmente podíamos hacerlo con el papel. Nos ha permitido un crecimiento que hubiéramos tardado muchísimo más tiempo con el papel. Y al hilo de lo que comentaba ahí, hemos notado cómo en toda la zona de la sierra y en otros municipios pequeños de la provincia hay una hay un interés enorme por poder trabajar con internet, poder conectarse a internet, a pesar de las dificultades que efectivamente nosotros notamos. Pero todos los proyectos que nosotros hemos montado dirigidos a pequeños municipios, a la sierra, tienen un éxito tremendo por eso, porque allí hay muchas ganas de poder conectarse, de poder tener acceso a internet, de montar proyectos, y yo creo que como habéis comentado antes, es imprescindible que entre todos, bueno, pues consigamos que el acceso a internet sea, no sea una noticia, sino que digamos que sea pues como la electricidad, es decir, que podamos acceder sin ningún tipo de problema, ¿no? Rafael, yo me imagino que desde el Grupo Yoli, pues también como Manolo Castillo. Exactamente, igual. Estamos descubriendo mundos que hasta el momento creíamos que controlábamos y conocíamos y no conocíamos. Es decir, en Huelva, en Granada, Málaga, incluso Sevilla, tenemos accesos. Multitud de accesos de lugares que no teníamos conocimiento de que podíamos llegar a ellos por problemas de distribución física de un producto matriz, que es el papel, pero que realmente te das cuenta de qué es lo que yo estoy ofreciendo, que me están reclamando desde puntos que antes no podíamos llegar, no sabíamos no conocíamos, no sabíamos, y nos están reclamando. O sea, hay una demanda de información de sitios, de lugares a los que nosotros nunca habíamos mirado. En prensa tradicional. La prensa escrita, como decía Manuel anteriormente, la prensa del papel. El periódico que compramos todos los días, La Voz, el Diario de Cádiz, Información, etcétera, etcétera. Pero cada el economista vez, también. El economista, por supuesto, no se me olvide. Pero cada vez son más los que, yo entre ellos, por otra parte, que por comodidad, por rapidez, muchas veces accedemos al periódico digital, a las ediciones en digital, en el ordenador, que editan los periódicos, precisamente por eso, por esa rapidez, por ese diseño atractivo precisamente también para el lector, sin el engorro, si me permitís la palabra, que quizás no sea políticamente correcta, pero sí es un poquito gráfica, de bajar por el periódico, que es lo bonito, es lo clásico, es el ritual, naturalmente, un acceso rápido a la información que requiere cada uno en un momento determinado. Hombre, es evidente, todos sabemos que el negocio de la prensa de papel está reinventándose. Está ahora mismo, digamos, todo el negocio, no solo aquí en España, sino en todo el mundo, está viviendo una doble crisis, ¿no? La crisis económica, que todo, bueno, digamos, global, y luego la crisis del sector de la prensa, ¿no?
y no es motivada por Internet. Yo creo que si no hubiera existido Internet, la prensa tendría otro tipo de crisis, ¿no? Sino es un debido a que, bueno, pues que el lector tiene otras necesidades, que Internet efectivamente ofrece una inmediatez y una facilidad para acceder a información que antes no tenía, y ahora tenemos la obligación de reinventar o de adaptarnos a la exigencia del nuevo lector. El papel, a pesar de que muchos ya incluso le llegan a poner fecha de defunción, ¿no? Sí. Hay algunos grupos ahí que ya se han... ¿Tú crees que eso ocurrirá, Manolo? Yo creo que hay grupos mediáticos que ya han puesto fecha para la desaparición del papel. Yo creo que no. Hay por ahí gurús que le han puesto fecha a la desaparición del New York Times. Y bueno, no digamos, no podemos decir que es imposible, pero que yo creo que el papel tiene su espacio, tiene su lector, indudablemente tendrá que reinventarse, tendremos que aprender a trabajar con márgenes de negocio bastante más pequeños, con márgenes de audiencia también más pequeños, más selectivos quizás, pero yo creo que hay espacio para todo, lo único que estamos en un momento de adaptación, ¿no? El que sea capaz de adaptarse pues sobrevivirá, y el que no pues... Yo recuerdo que una experiencia, no es una pregunta, me contaron una historia, Jacinto Peñón, que fue consejero delegado a la Expo 92, con un grupo de arquitectos, recuerdo que pusieron en práctica una serie de proyectos por la Sierra de las Nieves, en Ronda y tal, de crear pequeñas ciudades con máxima accesibilidad, con ancho de banda suficiente, y ellos eran absolutamente partidarios de que muchos profesionales optarían, en la forma de teletrabajo que tenemos todos hoy, por vivir en una población pequeñita, con quizás un centro médico cerca, porque eso es importante, pero una población pequeña, porque no lo hacen precisamente por eso, porque las redes ahora mismo son más lentas en los pueblos que en las ciudades. Todavía en el entorno rural queda mucho por hacer, ¿no? Todavía queda muchísimo por hacer. No solamente en cuanto a despliegue de redes, evidentemente las inversiones que tienen que hacer los operadores de telecomunicaciones para llegar a esos los pequeños núcleos de población son muy elevadas comparadas con las inversiones que hay que hacer en una gran ciudad. Y luego, además, yo creo que es importante también que tengamos en cuenta que la gente de esos pueblos hay que todavía culturalizarles en el sentido de darles una mayor necesidad del acceso a Internet. Es decir, yo creo que todavía son gente que... Labor pedagógica, ¿no? Sí, no ven todavía las grandes ventajas que vemos los que estamos aquí sentados en esta mesa. Si les preguntas a ellos que por qué no tienen Internet, pues no es una cuestión de precios. En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos es una cuestión de que no saben sacarle partido a lo que es esa herramienta o ese medio que tenemos todos. Hemos hablado de prensa, podemos hablar de hacer cosas con las administraciones públicas, la propia declaración de la renta, poder leer vuestro blog, el funcionamiento enviarse de un banco, mensaje, por ejemplo, el banco, básico, ¿no? Todas esas cosas, el ciudadano de un pueblo todavía no tiene esa percepción. Y luego también hay pues gente mayor, es decir, claro. Internet, si nosotros ahora todos los que tenemos hijos podemos hablar de lo que es nuestros hijos Internet, y posiblemente nuestros hijos manejan Internet, navegan a través de Internet, tienen ordenador, y en cambio si miramos hacia arriba, pues nuestros padres, pues posiblemente, y más nuestras madres, no tienen ese conocimiento de las tecnologías, y eso es gente que vive en esos lugares. Entonces yo creo que hay que hacer bastante en el sentido pero de... Pero no todos los ayuntamientos hacen lo mismo. Tú conoces muy bien Andalucía, yo ¿no? Conozco bastante bien Andalucía y conozco bastante bien los núcleos de población pequeños, es decir, también conozco las grandes ciudades, pero los núcleos de población pequeños los conozco. En mi época, y en la época de muchos también, cuando uno era pequeño, aspirábamos al Fuerte Comansi para jugar. Hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, en el año 2009, un chaval pide un ordenador ya. Y si hay, por ejemplo, ayuntamientos como el Ayuntamiento de Cádiz, representado por su concejal de Nuevas Tecnologías, que ha propiciado desde hace ya varios años, en distintos lugares de la ciudad, el acceso a la red a través de zonas wifi, yo creo que eso es una forma, como comentaba hace un momentito también Andrés, de acercar Internet a la mayor cantidad de ciudadanos. Eso es, pues sí, ahí nosotros... Conozcamos lo que hacemos en Cádiz, porque, bueno, pues porque yo sé que estáis muy orgullosos de lo que hacéis en la capital. Pues sí, la verdad es que la alcaldesa cuando me hizo concejal el primer día me hizo muchísimo hincapié en el tema de las nuevas tecnologías. Teníamos que darle, ya teníamos un contenido interesante con el tema de wifi, pero sí que teníamos que dar varios pasos adelante, porque este además es un tema que necesita rapidez, necesita eficacia y necesita adaptarse
ser rápidos los tiempos. En ese sentido, lo que hemos hecho nosotros desde el Ayuntamiento de Cádiz, creamos el área de nuevas tecnologías, pero vamos a dar un paso más creando una empresa municipal que nos va a permitir financiarnos para que ese ritmo de trabajo sea todavía mayor, ¿no? Cádiz Conecta, ¿no? El Cádiz Conecta. A partir de ahí vamos a retomar, por supuesto, todo lo que es la infraestructura que tenemos a través de Wi-Fi. Vamos a intentar que las plazas de la ciudad pues tengan de Cádiz pues vaya pues, se vayan generando, digamos, nuevos espacios y nuevos espacios donde poder acceder a internet. Pero también hay una casa fundamental, y yo creo el hilo de lo que decía Andrés es fundamental, en lo que es el tema de formación. Es verdad que nuestras generaciones ahora de nuestros hijos pues evidentemente sí van a tener por cultura, por lo que están viendo, un mayor acceso, pero había que intentar que los mayores también tengan eso. En Cádiz, por ejemplo, el año pasado hicimos ese doble esfuerzo, por un lado intentando que los mayores tuviesen formación con el proyecto Cádiz Conecta, que intentamos que conseguimos que prácticamente 4.000 personas tuviesen al menos 4 horas de formación en nuevas tecnologías, tanto mayores como chicos en el colegio. En definitiva, lo que tratamos es de que pues tengan un mayor acceso tanto los menores, para que no se les pase, y los mayores que se integren. Cuando hablaba anteriormente de Iberbanda y hablaba de esa banda ancha, si me permiten la expresión, esto es como facilitar una autopista a un vehículo. Quiero decir, cuanto más facilidad, más comodidad y más rapidez, más va a correr el coche. ¿Qué conlleva eso? El posible accidente. Quiero decir, con esto se está dando, que es obligado por otra parte y además es necesario, bandas anchas, cada vez mayor velocidad y mayor facilidad y rapidez para acceder a los contenidos de la red. Y eso además está propiciando que cada vez se esté poniendo precisamente más en peligro, como comentaba Bruno, como hemos comentado también anteriormente, que cada vez mayor cantidad de gente acceda a la red por mayor facilidad, y accedamos a lo muy bueno que tiene, pero también a lo que tiene menos bueno. Pero es que a mí siempre, yo soy bastante contrario a esa opinión, ¿no? Lo hay, Manolo. Pero como lo hay en la calle. Ya, pero te digo. Es decir, sí, esto es igual que si cierras la playa. Se permite correr, pero no, te la puedes pegar. Esto es igual que si tú cierras la playa porque roban bolso. Dice, mira, como roban bolso en la playa, hay que cerrarla. Internet no es una herramienta. Internet es, o por lo menos así lo entiendo yo, no sé, André, cómo. Es el mundo, Manolo. Es un nuevo espacio. Es el mundo. Es un nuevo espacio donde para que informarse, todo el mundo. Donde relacionarse, donde trabajar, donde comprar, donde entretenerse, donde viajar, donde, es decir, es un nuevo espacio, y en ese espacio hay cosas buenas y cosas malas, hay gente buena y gente mala, se cometen delitos, la vida. Hay ONG que hacen un trabajo estupendo, es decir, se hacen negocios. Es decir, entonces, lo que no se puede es demonizar Internet, hay que demonizar al delincuente y, en todo caso, perseguir el delito, pero no perseguir Internet porque sea un espacio donde. Es decir, yo creo quizás que. Quizás me he explicado mal. Estando completamente de acuerdo con lo que estás comentando, pero es que, aparte, si algún padre está escuchando, si está escuchando esto, pues evidentemente, pues los operadores podemos poner, claro, filtrados de contenidos que hacen que los usuarios de Internet no accedan a esos contenidos, por así decirlo, peligrosos. Claro, sobre todo porque yo creo que muchas veces el problema de los padres es la falta de confianza, desconocimiento, de confianza, ¿no? en el tema. Nosotros somos proveedores de telecomunicaciones de los centros Guadalinfo, que seguramente todos los que estén aquí conocéis. De la Junta. De la Junta de Andalucía. Mm. Estamos en 600, 700 centros en toda Andalucía. Y tenemos contratado un servicio de filtrado de contenidos que hace que determinados contenidos no se puedan ver. O sea, esto es como todo. Es decir, yo creo que tiene mucha información Internet, lo que hay que saber es utilizarlo. Y para dar confianza a los padres, existen muchos filtrados de contenidos que te pueden hacer ver aquellas cosas tal. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo recuerdo de niño que tú ibas a los kioscos, ¿no? Y sobre todo con. Vale, yo ni soy muy joven ni soy muy mayor, creo, pero, o sea, yo llegaba al kiosco y veía las revistas, ¿no? Ni frío ni calor, dicen los surfistas. ¿Cómo está el agua? 0 grados, ni frío ni calor, Con la llegada del destape, ¿no? Tú veías los kioscos, las revistas puestas, ¿no? Eso no significa que el kiosco fuese un centro de perversión, ¿no? Es decir, pues esto es más o menos igual. Es decir, hay que tener una serie de cuidados y formar
sobre todo a los más pequeños y a los que cuidan de esos más pequeños, formarlos, educarlos y que sepan convivir en internet con una serie de peligros que hay, que se pueden evitar, como dice Andrés perfectamente, y que, bueno, pues que es el peligro que cuando vas por la calle, es decir, y yo creo que es interesante transmitir la idea, sobre todo ahora que, aunque sea con motivo de la celebración del internet, de que internet es un espacio donde hay cosas buenas y cosas malas. O sea, el hecho de que gracias a la eficacia policial, pues se desarticulen bandas de pornografía, sobre todo de pedofilia, en internet, no significa que internet sea malo, sino significa que hay gente pues que comete ese tipo de delito y que hay que perseguirlo con todas fuerzas. Pero vaya, que internet aquí poca culpa tiene, ¿no? No, tampoco quería yo en ningún momento decir que la culpa es de internet, naturalmente. Pero como digo, es una red abierta, es una red inmensa, prácticamente casi sin límite, y en la que tiene acceso todo el mundo a todo tipo de cosas, efectivamente, como tú decías, Manolo, y también como comentaba Andrés, hay que procurar, yo me meto en internet como nos metemos todos, buscando información, buscando, etcétera, comprar o consultar, etcétera. Hay quien se mete con otros y con otras intenciones. Efectivamente, para eso están las autoridades, para intervenir precisamente esas entradas en sitios que no se ven, pero que también están ahí, evidentemente, como un peligro latente en la red. Lo que sí es cierto es que lo que comentaba anteriormente Bruno, también lo ha comentado también Andrés, y creo que Manolo, y tú también, creo que Rafael, internet permite, por ejemplo, el realizar trámites administrativos con la administración, bien sea local, bien sea autonómica, y en ese sentido, como comentaba Bruno, se va a poner en marcha precisamente, creo que, aumentar por otra parte, a través de Cádiz Conecta, esa oferta de servicios a los ciudadanos. Bueno, sí, nosotros estamos trabajando ya con un programa que se va a llamar Cádiz Tramita, donde al menos van a los ciudadanos de Cádiz, dentro de Cádiz Conecta, ya se está haciendo a través de la delegación, y la idea es esa, la idea es poder hacer que el ciudadano pueda al menos tener 50 trámites desde su casa. La verdad es que todos conocemos y incluso también nosotros... También nos ponen multa a través de internet. Sí. Una de las críticas que recibimos con toda razón y con toda justicia, políticos y miembros de la administración, es la famosa burocracia a la hora del ciudadano a veces de realizar trámites con un ayuntamiento o cualquier otra administración. En ese aspecto, todo lo que se mejore siempre es poco, ¿no? Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Cádiz también quiere aportar al menos 50 para hacer que se pueda hacer desde casa, se pueda acceder a estos trámites que, insisto, son muy incómodos y que somos los primeros conscientes en la incomodidad que tiene ese. Por cierto, ese vamos a hablar de la revolución de los inalámbricos. Yo acabo de... Por explicarles un poco lo que estaba haciendo, porque como esto es un programa multimedia, estamos experimentando nuevos códigos, nuevos lenguajes, adaptándonos un poco, pero estamos intentando aprovechar las posibilidades de internet. Ahora mismo nos pueden ver en cualquier punto del mundo. Bien, yo estoy utilizando ahora mismo, se lo explico a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, pues un dispositivo inalámbrico que es una BlackBerry, un modelo de portátil. Acabo de mandar una foto, que es la que he hecho aquí, a un servidor, y acabo de almacenarla en Flick para poder utilizarla. Acabo de escribir un texto. Bien, esto me permite a mí y a cualquiera ser un periodista en potencia. Yo creo que vamos a abrir un debate interesante, el periodismo cívico. Es que lo vean ustedes, el muestrario tecnológico que despliega con telas aquí en la mesa. Quiere decir, quien tiene esto, y posiblemente dentro de un año pues esto ya esté súper anticuado y sea otro modelo, tiene la capacidad de transmitir y emitir información. Y además, precisamente, en los medios de comunicación, Rafa, ¿verdad, Manolo? Aprovecháis mucho el periodismo cívico y la gente cada vez más se está dando cuenta de que son los verdaderos notarios, los más cercanos de la realidad. ¿Periodismo cívico sí o no? Exacto. Pues periodismo cívico, pero con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados porque es un universo nuevo que existía antes y no conocíamos. Es decir, hasta este momento, todos los medios de comunicación con sus diferentes formatos lo que han lanzado ha sido mensajes a través con unos códigos, a través de unos formatos preestablecidos. Pero no había un feedback, no había una retroalimentación por parte de los usuarios y consumidores de esa información. Uh-huh. Esto lo que hacía era alimentar la soberbia y el ego de todas las redacciones de cualquier medio. Que va intrínseco en la profesión, el tener la información en nuestras manos. Y de pronto nos damos cuenta, de golpe y porrazo, gracias a los avances tecnológicos y a los formatos y a los nuevos medios, que no somos poseedores de esa información. Esa información no es nuestra. Y que tenemos todos aquellos usuarios a los que nosotros comunicábamos se convierten en emisores de información. En correctores de nuestra información
y en pseudo directores y editores de cierre, que son de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, de pronto, hay que, es parte de esa crisis de concepto de la profesión. Es decir, señores, no somos dueños de la información. La información es de todos. Nosotros solamente somos dueños del mensaje que emitimos. Eso es una revolución absoluta. Sí. Yo no sé si recordáis el accidente, no, sino ese aterrizaje de emergencia que se produjo en Nueva York, en la bahía del río Hudson, sí. Que hubo un aterrizaje, ¿no? Que el piloto, la pericia del piloto evitó un accidente. Bueno, pues la primera información que se emitió de ese aterrizaje fue a través de Twitter, un ciudadano que vio cómo Expliquemos qué es Twitter a los oyentes y televidentes. Bueno, Twitter es una, por llamarlo de alguna forma, una aplicación, ¿no? Una herramienta en la que, bueno, de mensajes de 140 caracteres, puede ser un poco más o menos que el mensaje de un teléfono móvil, ¿no? Y de mensajes instantáneos, ¿no? Entonces, pues muchos lo utilizamos, en mayor o menor medida, bueno, pues desde a nivel informativo, que ya hay algún tipo de experiencia, como a nivel privado o para comunicarte con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, esto que está absolutamente extendido por todo el mundo, pues este ciudadano fue el primero que comentó que había un aterrizaje de emergencia en la bahía del río Hudson, y bueno, y a partir de ahí, toda una avalancha, ¿no? Una abundancia de mensajes, de fotografías, de comentarios, que sin lugar a dudas eran de ciudadanos y no eran de medios, ¿no? Yo creo que el papel de los medios de comunicación debe ser un poco el de analizar, interpretar, seleccionar. Exacto. Y sobre todo el de seleccionar en esa sobreabundancia informativa que hay, y que yo creo que a veces nos atosiga un poco, ¿no? Tenemos tanta información que no sabemos cómo acceder a ella, ¿no? Y yo creo que el papel de los medios puede ser ese, ¿no? Tenemos aquí a un operador de telecomunicaciones como Ciberbanda, representado por su concretamente delegado en Andalucía, aquí en Cádiz, y también tenemos a una parte de la administración, en este caso local. Suministrador de banda ancha para acceder a Internet, y también una institución, en este caso el Ayuntamiento de Cádiz. Digo esto porque hay muchos medios para acceder a Internet, operadores, telecomunicaciones, bandas anchas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en proporción, las administraciones, Bruno, facilitan ese acceso a todo lo que nos ofrece, y el conocimiento, por supuesto, de cómo navegar por Internet. La realidad es que queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? En las distintas administraciones, yo creo que no es un tema de una, no, la competencia como tal no está establecida. Bueno, es verdad que en este caso la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía pues tiene lógicamente presupuesto y tiene también competencia, pero es un camino que se tiene que recorrer en todas las administraciones. Yo creo que queda muchísimo. Nosotros desde el Ayuntamiento también queremos sumar a ese complemento, porque entendemos que no es suficiente. Yo creo que, bueno, sin entrar en debates políticos, sí es cierto que se hicieron una serie de promesas a nivel Junta Andalucía que no fueron cumplidas, evidentemente. Esperemos a ver si se cumplen antes o después, pero evidentemente no lo fueron. Pero yo creo que es un tema de todo. Yo creo que es un tema de educación también en la escuela, un tema de innovación a través de la consejería, en este caso, como decía, Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero también los ayuntamientos locales también tienen que completar esa oferta, y también, por supuesto, el Estado, en este modelo nuevo que se plantea productivo, bueno, que no se plantea, pero que se habla, que se pretende hacer, evidentemente las nuevas tecnologías tienen que tener un peso fundamental. Y ese cambio de modelo económico, energético, bueno, de concepto, todo. Evidentemente tiene que pasar por ahí. Fíjate una cosa, quien quiera ver la información, la foto, acabamos de subir ahora precisamente, acabo de subirlo a mi blog, ahora lo mostraremos a los televidentes, pero fijaros cómo es la cosa, que Paco Lobatón, que es un buen periodista andaluz, pone en marcha a través de algo que seguramente no va a poder contar Andrés, la IPTV, que es en concreto un sistema de transmisión de audio y de vídeo por Internet, que ha sido desarrollado con software libre además, y que permite televisión con calidad de alta definición, y además con una banda inferior a 3 megas en este momento. Bien, pues lo que va a hacer Paco Lobatón es un programa que se llama Seres Urbanos, y lamento habernos adelantado a Paco Lobatón, pero ya estamos haciendo un programa multimedia. Él lo va a hacer a través de esta red, y lo va a hacer aprovechando la interactividad que proporciona en este momento la red, y que nosotros vamos a ir desarrollando. En la televisión, la radio, antes todo giraba alrededor, evidentemente, de la prensa, pero ahora Internet está en el centro absolutamente de sí, todo, ¿no? Yo creo que hoy en día gran parte de los internautas escuchan la radio a través de Internet.
Ahora mismo seguro que lo están haciendo. Sí, pero y no solamente desde Cádiz, sino seguramente desde fuera de España. Es decir, eso que antes para sintonizar la radio tenías que coger, eso ha cambiado y uno puede escuchar la radio desde cualquier sitio del mundo. Con la televisión está pasando lo mismo y esa es un poco la tendencia que vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a poder ver contenidos de televisión a través de Internet. Este es un buen programa y es un buen ejemplo. Y se irán desarrollando ejemplos en un futuro. Rafa, vosotros estáis muy atentos a toda esta historia en el Grupo Yoli, ¿verdad? No quiero desvelar la estrategia. Sí, atención. Que estábamos comentando antes, una especial atención a la fusión. Fusión, a ver, no es el término adecuado. Pero sí a utilizar contenidos audiovisuales. Que no pasen de hacer un pseudo streaming, por ejemplo, ahora mismo en este momento uh-huh. de este programa, o con, igual que con otras cabeceras, o el alojamiento de vídeos subidos por lectores. Avancemos un paso, sigamos evolucionando. Si había algo en este medio, es que podemos inventar. Como decía anteriormente, entonces, Manolo, Rafael. Y todo está por inventar. Y todo está por inventar, todo, y no hemos descubierto ni la mitad de la mitad de la mitad. Pero, como decía Manolo anteriormente, que no se sabe si va a ocurrir, que él cree que no, que puede ser el principio del fin. Hay una convergencia, Guillermo. Hay una convergencia inevitable en estos momentos. ¿No? Lo que sí es verdad es que hay la edición, o sea, el periodismo impreso en papel, tal y como lo conocemos ahora, se tiene que reinventar en sus contenidos, no en su formato. Su formato va a seguir siendo papel digital. Va a seguir siendo una prensa escrita. Es cierto que a medida que cambian los hábitos de consumo y tanto los hábitos de consumo como el tipo de información que el usuario requiere en Internet, va a demandar también un cambio en el tipo de información que consume en el papel. El próximo negocio de las operadoras de telefonía, Guillermo, es mandarnos el gol del Barça, el gol del Madrid. Correcto. Y además, encima, gratis. O el gol del Cádiz el domingo. O el gol del Cádiz. El gol del Cádiz, no sé, vamos, damos idea a Manolo Castillo, se pone ya con su laboratorio de ideas, claro, a funcionar. Sí. Pero claro, imagínate el gol del Cádiz y además gratis. Es más, gratis e incluso creo que apagando, porque hay empresas que están dispuestas a pagar porque tú veas su anuncio y te pueden pagar parte del consumo, ¿no? Algo de eso sabe Andrés. No, ¿verdad? Sí, es evidente que hoy en día, a través de lo que puede ser un terminal móvil o un terminal, un portátil, puedes recibir un montón de información. Y lo que has comentado, un gol, es decir, hay mucha gente. Hoy en día, en el tema de la telefonía móvil, pensar que estamos hablando de que hay 50 millones de usuarios o de clientes en España, 50 potenciales personas a las cuales le puede llegar la información, un anuncio, etcétera, etcétera. Con lo cual, está claro que es una vía de comunicación muy importante donde las compañías van a poner sus recursos para llegar, digamos, a la gente. Además, apuntaría, perdón, simplemente que... Sí. Dando un poquito marcha atrás en la conversación que hemos tenido, de esos 50 millones de usuarios de móviles, si le das la vuelta al móvil, tiene una cámara. Aquí estás. Es decir, son aquí también estás. Fuentes de información. Pero es que fijaros, los que estamos aquí, cuando nacimos no existía Internet, ¿no? Entonces, y no hemos adaptado a este nuevo... Algunos más y otros menos, porque yo todavía tengo mis problemas con... Bueno, pero no hemos adaptado. Ya te evangelizaremos digitalmente. Con ello quiero decir que hay una generación de lo que, no sé si de una forma cursi o no, pero se llaman nativos digitales, ¿no? Que acostumbrados desde pocos meses de vida. Es decir, yo tengo una hija de 4 años y maneja el ratón con una habilidad innata, ¿no? Y los teléfonos y los mandos de la televisión, es decir, que se ve una pericia innata, ¿no? Entonces, cuando esa generación que ha nacido con Internet, que ha nacido viendo una... A nosotros nos parece raro leer en un teléfono móvil o ver un vídeo en un teléfono móvil, pero cuando esa generación crezca y una generación que ha nacido acostumbrada a las pantallas, a leer en pantalla, no leer en papel, yo creo que la revolución va a ser aún mayor, ¿no? Es decir, además es gente, son críos que han nacido jugando con Internet. O sea, hoy en día, ¿qué niño no tiene una Wii, una Play o una Nintendo? Y los niños están jugando con Internet y están interactuando con Internet con sus juegos. Entonces, hoy en día, un niño, pues con 8 o 10 años, maneja Internet mejor que cualquiera de nosotros. O sea, mejor que yo. Mis hijos pueden manejar Internet o pueden navegar por Internet mejor que yo. Y yo creo que ese es el cambio que estamos
que estamos teniendo en cuenta. Yo creo que es lo que hay que tener en cuenta. Y además ellos son muy exigentes, ¿no? Yo creo que la generación, los chavales que ahora tienen 14 años, 15, 16, son extremadamente exigentes y despiadados, además, porque lo que no quiere, lo que no les interesa lo desprecian. Y ellos solamente quieren información rápida, fácil, de fácil acceso. Y tan rápido como lo acabamos de hacer, Guillermo. Sí. Quisiera que nuestro realizador, Juanjo, pudiera mostrar lo que ahora acabamos de subir. La foto está hecha con una cámara digital incorporada al teléfono. Hemos subido, hemos escrito un breve texto para no estar mucho rato escribiendo. Pero esto que hago yo lo puede hacer cualquiera. Un blog se tarda 3 minutos en hacer y subir una información prácticamente un minuto o un minuto y medio. Bruno. Es no, yo simplemente quería apuntar a lo que estábamos comentando de las nuevas generaciones. El reto, yo creo que también está, lo dije antes, pero quería insistir en los mayores, ¿no? Yo creo que es fundamental. Otro día nos pasó con este Cádiz Conecta que hicimos, pues pudimos poner en contacto una señora que tenía 84 años con su nieto que estaba estudiando en Madrid y bueno, la verdad que la señora prácticamente, bueno, lloraba, ¿no? Porque lo pusimos que lo viese en webcam y lo vio perfectamente y bueno, para ella habíamos descubierto como un mundo, ¿no? Y es cierto que las nuevas generaciones yo creo que tienen, yo creo que las tenemos ganadas, por decirlo de alguna manera, pero esa integración de los mayores yo creo que es fundamental. Sí, pero ese esfuerzo, pero no pensemos en los mayores, aquellas personas que tienen más de 80 años. Personas con 40, 45 años, 50 años tienen un desconocimiento muy importante de lo que es Internet. Sin duda. Y si encima lo circunscribes al entorno rural, muchísimo más todavía. E incluso yo diría más que en esas edades hay más diferencia entre lo que es la mujer y el hombre, con lo cual habría que intentar darles una formación en cuanto a nuevas tecnologías, al manejo de Internet, a gente de entorno rural y gente... Es que Guillermo, quería hablar de entorno rural precisamente porque en San José del Valle hay una experiencia que ha revolucionado a los abuelos, por decirlo así. En el centro de la tercera edad se pone en marcha una iniciativa para explicarles cómo se monta un correo electrónico. ¿Y qué han hecho? Pues han creado su propio blog y están subiendo, esto lo hacen en Belaluz, lo están haciendo también en San José del Valle, las fotos antiguas, sus experiencias, las escanean, las suben, y la experiencia es una experiencia de memoria histórica y son los propios abuelos los que lo han hecho. La tercera edad está entusiasmada con esta historia, ¿no, Bruno? Pero además se está abriendo la época de la jubilación, se abre un nuevo horizonte, ¿no? Hay muchísimas personas que una vez que dejen el trabajo o personas mayores que están descubriendo Internet, una forma de comunicarse como no podían imaginarse hace poco tiempo, de trabajar, de seguir haciendo cosas, ¿no? Cuento una historia personal, por ejemplo, mi padre, que también es periodista, pues en Internet ha encontrado un camino para seguir trabajando. No digo a pleno rendimiento, pero casi, ¿no? Y tiene un blog y tiene... ¿Cómo se llama el blog, tu padre? O sea, una cuestión, que era... Él tenía una columna de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Más de 40 años, y entonces pues lo ha mantenido ahora en Internet. Uh-huh. Y entonces pues... Y bueno, pero no él, sino muchos compañeros suyos están, y además están haciendo un trabajo de recopilación de datos, de investigación, que es bastante interesante, ¿no? Sobre todo por las nuevas perspectivas que se abre en esa generación, ¿no? Los llamados serenos, ¿no? Porque, digamos, tienen pocas preocupaciones, tienen tiempo libre, incluso tienen recursos económicos, y Internet les ofrece una herramienta pues para poder comunicarse, para poder tener una vida mucho más activa que la que podían tener antes, ¿no? Yo tengo una pregunta también, una cuestión, Andrés. ¿Desaparecerán en un futuro, si es que desaparecen, todas las conexiones a Internet por cable, ADSL, por conexiones inalámbricas? WiMAX. Digamos que parece evidente que la evolución tecnológica va más por lo que es la radio más que por lo que es el cable. Hace 10 años estábamos hablando del par de cobre y lo iban a sustituir por la fibra óptica y el cable coaxial. 10 años después, la mayoría de los accesos que tienen los ciudadanos españoles es a través del acceso por par de cobre con el ADSL. Con lo cual yo creo que tardará un tiempo, pero evidentemente la evolución tecnológica que hoy en día está teniendo lo que es la radio, ya sea en su versión WiMAX o en su versión HPDSA en el caso de los teléfonos móviles, es mucho mayor que la que está teniendo el cable. Dentro del cable pues siempre estará la fibra óptica con mayores velocidades y mayores anchos de banda, y bueno, pues es cuestión de conjugar ambas tecnologías. Yo creo que no, yo creo que van a convivir
las dos tecnologías. Andrés, estamos en la tecnología 3G ahora mismo. En móviles sí. En móviles G, pero ya están hablando de 3.5, de 4G. 3, no, no, ya, yo tengo 3.5 ya para con Movistar, por ejemplo, pero a partir de 4G vamos a poder ver ya, descargar películas, ver anuncios, ver televisión. Nosotros, porque aquí pronto ya tenemos la televisión. Nosotros hace menos de un mes. De verdad. Sí, nosotros hace menos de un mes hicimos una experiencia en el PTA en Málaga, uh-huh, en WIMAS, en movilidad. Y bueno, pues invitamos a parte de la gente del Ayuntamiento y de la Consejería de Innovación, a algunos medios de comunicación para que lo vieran. Y vimos fundamentalmente video streaming en movilidad. Nos montamos en un autobús, recorrimos una serie de zonas de allí, del entorno del PTA, y fuimos capaces de ver una película sin ningún tipo de problema y en movilidad, es decir, sin necesidad sin cortes, ni nada, sin ¿no? necesidad de cortes y sin congelación o pixelación de la señal. Estábamos hablando de anchos de banda de 20 megas en esa experiencia piloto. Yo creo que la podremos ver y... A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, yo creo que... Yo me pongo también en la... Siempre lo digo y peco de pesado incluso. Me pongo en la voz y en el pensamiento de los oyentes y también de los que ven de televisión. Preguntas que se plantean y dirán, mire usted, todo eso está muy bien. Los 20 megas, el 3.5, el no sé cuánto, el en fin, todo. Pero sigue siendo caro. ¿Por qué a estas alturas...? Yo permítame que le conteste. A ver, un momentito. Andrés, yo no estoy de acuerdo contigo. Permítame. A ver. No tengo ninguna empresa, pero no estoy de acuerdo contigo. Debemos ser... Que quiero decir que yo no diga que sea caro. No, que habrá mucha gente que se pregunte que todavía sigue siendo lo que debe ser, en otros países, es un derecho, la total conexión a Internet gratuita para todo el mundo. Aquí piensa que aquí todavía porque se tiene que pagar para conectarse a Internet. No, eso es un buen debate, ¿verdad? Eso ¿Por es... qué hay que pagar wifi en un aeropuerto? Mira, pues eso voy. Y no, el wifi no es gratis. Pues eso hay que pelearlo. Pero si las plazas del ayuntamiento aquí en Cádiz, que se puede conectar uno libremente, ¿no, sí, Bruno? Así es. En nuestro caso, bueno, nosotros estamos viviendo ahora mismo una prueba piloto, que evidentemente ha funcionado bien, y a partir de ahí pues, nosotros vamos a intentar con esta nueva empresa que los ciudadanos sigan teniendo gratis, pero lógicamente a través, nosotros nos financiaremos en este caso a través de la publicidad. Yo estoy de acuerdo con Andrés, yo creo que evidentemente si a veces no es gratis por tema, tiene un coste, ¿no? Lógicamente, y tiene, sí, evidentemente... Yo haría una pregunta, ¿cuánto cuesta el periódico que tiene encima de la mesa? Pues un euro y... No me pues lo sé. Un euro. Por esa misma cantidad al día... Y la voz de Cádiz también. Por esa misma cantidad al día puede leer los periódicos que quiera. No sé, yo creo que eso le puede contestar, sí, a esa la pregunta. No, pero si de todas formas os diría más. Es que las telecomunicaciones en España es lo que año a año, mes a mes, está haciendo que el IPC vaya bajando. O digamos que la contribución al IPC es siempre negativa. O sea que yo creo que es algo que... Lo que pasa es que los ratios de consumo de Internet, de derecho, de conectividad... Estamos muy por debajo de la media europea en este momento. Imagínate Andalucía, ¿eh? Hablas de, en cuanto a porcentajes, sí. Evidentemente yo creo que hay factores del tipo que comentaba antes, de dispersión rural, factores también económicos, que también hacen que Andalucía sea diferente al resto de España. Y si comparas España con los grandes países de la Unión Europea, pues evidentemente hay una cierta distancia. Pero en cuanto a precio, es cierto que hay determinadas ofertas que son más caras, pero se han hecho estadísticas con otros países de la Unión Europea y estamos ahí. Cuéntanos tu experiencia. Un inciso solo. Yo me conformaría con que la operadora nos dieran la velocidad y el ancho de banda que contratamos. Con eso me conformaría, ¿no? Porque, por lo menos mi experiencia, y he tenido varias... Pues resulta que el ancho de banda que consigo tener es bastante inferior al que contrato y al que pago, por Hombre, supuesto. No es el caso de la compañía que yo represento. Me imagino que no, pero bueno, yo lo por aludido, ¿eh? Nosotros pasamos... Por lo tanto, no, bueno, pero explícanos nosotros, cómo es tu Nosotros tu pasamos... Compañía. Pero que buena pregunta. Sí, buena nosotros pregunta. Pasamos unos rigurosos exámenes periódicos por parte de la consejería. Nosotros se nos adjudicó hace unos años el proyecto Mercurio para llevar banda ancha a los pueblos. Y mensualmente pasamos unos indicadores y no es nuestro caso. Pero lo que es cierto es que en muchos casos esa competencia que hay, esas ofertas tan, iba a decir entre comillas, escandalosa que vemos en la televisión, pues hace evidentemente que haya pues unos detrimentos en la calidad. ¿Cómo es posible que un operador ponga un precio y otro lo ponga a la mitad? Pues oye, esto... Tiene que tener algo, es decir, es evidente. De todas formas, creo que el Ministerio de
de Fomento, o se está trabajando, el Ministerio de Industria en este caso está trabajando, para obligar o para hacer cumplir que un determinado porcentaje del caudal ofertado se tenga por parte del usuario final. O sea que las administraciones también están trabajando para eliminar esa cierta... La SGAE, que cobra a veces hasta por silbar por la calle prácticamente... También nos quiere cobrar a nosotros. A eso iba, porque hace poco tiempo leía el tema. Es una sociedad que pone un folio blanco por delante y le cobra a usted por el folio, por lo que usted pueda escribir. Pues más o menos, no sé si me habéis entendido. Pretende cobrar un canon por el acceso a la banda ancha. Sí, es una de las cosas que se está escuchando y se está oyendo en los últimos días. ¿Os parece justo eso? Yo personalmente creo que no. Pero bueno, es un debate que posiblemente sea más político que un debate... Es un debate económico. Desde el punto de vista del operador. Le cobrarán un canon a las operadoras y nos lo cascarán a los consumidores. Esto está... No sé qué opináis, Rafael, libro, Manolo... Desde el punto de vista de los operadores, evidentemente, y teniendo en cuenta que muchos de nosotros pues nos cuesta... sacar los números todos los meses, claro. Pues el que tengas otra tasa más, otro impuesto más, otro canon más, pues evidentemente no es... Yo, incluso en cuanto a la concepción de gratuidad, es decir, antes hablabais de por qué tengo que pagar por algo que debería ser gratis. Es decir, ya concebimos incluso que la información es gratis. Tenemos ese concepto. No se nos pasa por la cabeza decir por qué tengo que pagar por el coche que tengo aparcado hoy. Pero sí, porque tengo que pagar por la información, porque tengo que pagar por el acceso a esa información o a lo que yo utilice para Internet. Y mucho menos pagarle a unos señores que te ponen un folio en blanco, como acabo de comentar. No, pero yo digo, es un ejemplo válido de decir, mire, usted le cobra por el folio en blanco por lo que usted pueda escribir y genere derechos. Hoy en día en Internet hay contenidos de pago por visión que el usuario o el cliente puede pagar por ellos. Evidentemente, no es todo gratuito. Es decir, si quieres ver un partido, quieres ver no sé qué... Pues existen plataformas que son premium y tal, que puedes hacerlo. Lo que pasa es que cobrarnos por algo que este señor tiene y que me quiere dejar, que Bruno tiene, me quiere dejar o quiere compartir conmigo, pues eso es como si yo le dejara esta hoja que tengo aquí escrita y... Pues, eso es lo que yo no termino, pero bueno. Aprovechando que tenemos un político en la mesa y a muchos de los que estamos aquí nos gusta la política también, obviamente, las redes sociales e Internet han sido básicas. Yo creo que las próximas campañas, estas de los europeos no, pero las próximas generales en España van a contar con un fuerte contenido en cuanto al tratamiento de la información política en Internet y de la participación. Estoy leyendo ahora mismo precisamente una información que saca ABC en su edición digital, en la que se afirma que Obama logró en Internet el 67% de su recaudación para la campaña. Esto en porcentaje abstracto queda así, pero que consiguió 750 millones de dólares. De esa cantidad, el 67%. Los políticos se aficionan a Internet, pero ¿qué encuentra, por ejemplo, Bruno, como hombre que ejerce la política, de atractivo en la red en este momento? ¿Cómo lo ves? Yo, en mi caso particular, yo lo utilizo muchísimo para información. Para ver distintas opiniones, como sabéis, hay diferentes blogs, diferentes medios de comunicación. En definitiva, hay un mundo, la foto es mucho más amplia, puedes acceder a información en media hora, puedes realmente llevarte una visión general realmente de distintas opiniones de lo que está pasando en tu ciudad o a nivel de España. Y pero desde luego las redes sociales son yo creo que están empezando. Yo creo que ahora no hay sociedad o grupo que no apueste por este tipo de eso. Y nosotros en el Partido Popular a nivel provincial, porque lo conozco bien, sí que estamos apostando muy fuerte por el tema de Internet. Vais a tener blogs todos, creo. Sí, y además, no sé si blogs, pero sí que la red social, sí que se está haciendo mucho hincapié en ese tema. El tema de... Hombre, al final te ahorra muchísimos costes a la hora de imaginaros de publicidad, de generar... sobre todo que puedes llegar a un número importante de personas con un coste menor, ¿no? Y se ha demostrado con Obama y con otras elecciones que es un medio que funciona y que va más, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que las redes sociales, parece que ahora todo el mundo quiere poner una red social en su vida, ¿no? Todos los medios y todo. Y yo creo, nosotros hemos hecho alguna experiencia y nos ha ayudado a conocerlas un poco mejor, ¿no? Las redes sociales, si entramos en redes sociales o fomentamos redes sociales o trabajamos en redes sociales para aprovecharnos de ellas, probablemente no saquemos ningún partido. Es decir, las redes sociales, como su nombre indica, está para
Para comunicarse con un grupo de personas que tenemos unos mismos intereses, que el éxito de la campaña de Obama no está en la red social en sí misma, sino en la utilización que han hecho de esa red, ¿no? Una red en la que el propio presidente o su equipo comunicaban constantemente con los electores, le mandaban información, le pedían opinión. Es decir, eso que muchos políticos de todos lados, ¿no?, creen que una red social o un blog es tenerlo, ya lo tengo y ya soy, como decían Viviana Ido, la ministra 2.0, cuando actualiza un blog cada mes, si es que lo actualiza, pues no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que las redes sociales ahora están de moda, pero si el que entre para aprovecharse de la red social, pues tiene yo creo que va a tener un resultado bastante malo. Yo, si me permites antes, Rafael, porque tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso Rojo, director de periodistadigital.com, prestigioso periodista de este país y que además tertuliano de grandes y buenos programas nacionales, en los cuales creo que estaba hace un momento uno de ellos. Yo alguna vez que otra le veo participar dentro de los programas del grupo Intereconomía Televisión. Alfonso Rojo, muy buenos días. Buenos días. Gracias por atender la llamada de Onda Cádiz Radio. Gracias a vosotros. Estamos hablando precisamente de Internet, de IT, de todo ese acceso a la información que tienen los ciudadanos. Y se hablaba hace un momento aquí, tenemos a dos periódicos representados, a La Voz de Cádiz y al Grupo Yolí, a Diario de Cádiz, y se está hablando precisamente de esa proliferación y de esa, por otra parte, preferencia o quizás mayor impacto del periódico digital por parte de los ciudadanos y el supuesto, entre comillas, peligro que puede correr lo que es el periódico impreso. Bueno, yo he oído justo el final, no sé si he captado bien parte del mensaje que se ha dicho, pero en esto hay grandes mentiras, sobre todo mentiras oficiales. Es decir, a todos los políticos se les llena la boca con la palabra Internet, el 2.0, el 3.0, y no saben hacer ni 3.0, ni 2.0, ni punto de cruz. Es decir, hay una enorme estafa. Alguien ha citado el blog de la ministra Viviana Aidó, lo mismo se podría decir de algunos de los que hacen el PP, lo mismo de los diputados o lo mismo del plan este que ha planteado Zapatero de repartir ordenadores a granel. Internet es carísimo en España, la ADSL, la utilización que hacen de eso los políticos es escasa y mentirosa, y hay una enorme estafa en todo eso. Es decir, yo como ejemplos, y os afecta a vosotros que estéis en Andalucía, no sé si recordáis aquella campaña enorme que se hizo para convertir la Alhambra en una de las nuevas siete maravillas del planeta, ¿no? Pues se votaba por Internet y la campaña de publicidad no se hizo en Internet, se hizo en papel y se hizo en la radio. No está mal hacerlo en otros sitios, pero eso demuestra. O por ejemplo, ahora lo que sabemos, el gobierno que habla mucho de Internet, pues todos los envíos que hace los hace por correo postal y no por email, que se ahorraría pues 150 millones de euros al año. Pues los hace así. Alfonso, soy José Contreras. Buenos días, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo estás, Contreras? Pues muy bien, después de haber tenido una experiencia importante, compartimos además staff en aquella experiencia de reportero digital. Yo sé, Alfonso, que para un periodista de guerra, y nunca mejor dicho la expresión, y ni mejor aplicada, ahora mismo convertirse en un referente con un índice de audiencia, según OJT, que supera los 2.500.000 visitantes únicos, creo que lo expones además en la portada de Periodista Digital, puede ser duro decir esto. Los periódicos acaban, Internet lo cambia todo, el periodismo digital, que Periodista Digital además en su momento se produce pues como avanzada en la prensa, lo va a inundar todo y el papel quedará para envolver algunas cosas. Vamos a ver, lo que Internet modifica es las reglas del juego. Es decir, Internet lo que pone fin, en lo que a medios de comunicación se refiere, en mi opinión, es a los guardabarreras de la información. Antes, para poder colocar información al alcance del público, necesitabas tener, cuando digo antes, estoy hablando hace 20 años, pues un medio, medios económicos importantes, pues una caja de ahorros, un constructor, si hacías periodismo en provincias, o un gran grupo multinacional si lo hacías desde Madrid. Internet ha creado una serie de herramientas que permiten a mucha gente que antes no tenía capacidad de poner en circulación algunas cosas, pues hacerlo. Ese es el gran cambio. Y después ha hecho más pequeño el mundo, más cercano, más rápido, y eso obliga a los medios en papel a cambiar. Mi pronóstico, pues yo creo que sí va a reducir el papel, lo va a dejar, ya tiene una enorme influencia y va a reducir el papel, entre otras razones porque la edad promedio de quienes leen periódicos en España
es muy alta, está por encima de los 45 años. Entonces, Alfonso, si hubieras tenido la tecnología que hoy se pone a disposición de un corresponsal de Reuters o de Associated Press en cualquier zona de conflicto, en aquellos tiempos tuyos, no hace mucho, ¿qué habrías conseguido? No hubiera conseguido más. Yo le tengo que dar gracias a Dios de que me ha tocado la parte más divertida de la profesión, que es mucho mejor que trabajar, que es la de enviado especial, ir por el mundo. Pero hay un ejemplo, y lo tenéis ahí al lado, en Cádiz. Mira, en 1805 se produce muy cerca de Cádiz, relativamente cerca, una batalla trascendental para la historia del mundo, que es la de Trafalgar. Pues esa batalla en la que muere Nelson, en que Churruca y Gravina también fallecen, en que los franceses y los españoles son derrotados y que va a marcar el dominio de Inglaterra, de los británicos sobre el mundo, la victoria, el resultado, tardó 17 días en conocerse en Londres. Si Lady Nelson no supo que era viuda hasta 17 días después. En el 2001, Bin Laden tardó 17 segundos en saber que un avión había acertado en las Torres Gemelas, y eso que no tenía ni televisión, ni había electricidad en el país en el que estaba, que era en Afganistán, ni tenía nada. Entonces, el mundo ha cambiado de forma radical. ¿Qué me hubiera afectado a mí? Hombre, pues más cómodo, pero con lo bien que uno lo ha pasado, no es momento de quejarse. Y ahora, periodista digital, ¿cómo va? Fuiste el primero, por decirlo así, que te lanzaste, además, con esa denominación y con tu hermano David. Pero ahora, ¿en qué momento estáis? Yo no me lancé, a mí casi me lanzaron del mundo, pero bueno. Pero bueno, a ver. Sí, sí. Bueno, el mercado es muy difícil, muy duro, hay unas marcas establecidas. Es mentira eso de que crece, claro que crece la publicidad en Internet, pero se copa prácticamente el 70% Google y los buscadores. La crisis nos afecta no tan fuerte como el papel, porque puedes reducir gastos, pero la situación es complicada. Nosotros no somos ajenos ni inmunes a la que está cayendo, y está cayendo la mundial. Aquí hay en la mesa mucha gente, Guillermo, que a lo mejor Rafa, que conoce a Alfonso también, y quisiera hacer una pregunta. No. Yo sí tengo una pregunta para Alfonso. Soy Guillermo Riola. Alfonso, el tema que te comentaba anteriormente de los periódicos en digitales, es evidente que hay un campo inmenso por delante. ¿Hasta dónde podéis llegar? Vamos a ver, hombre, yo creo que en el caso español, que es el que más nos debe preocupar por la cercanía, en el momento en el que se abaraten de verdad el ADSL, en el momento en que de verdad el canuto, como se dice en el argot, sea suficientemente ancho como para que llegue con velocidad la línea, no un mega, ni dos megas, ni seis megas, ni esas mentiras que hacen los servidores, los proveedores de Internet, sino que sea de verdad, en el momento en que el wifi sea de verdad lo que tiene que ser, va a haber muchísima más gente que se informe por Internet de la que se informa ahora. Entonces, eso yo creo que crea un campo. Problemas que tenemos. Pues el periodismo va a ser, y eso lo dijo Pedro J. hace unos días en Navarra, el periodismo, la necesidad del periodista, de la persona con curiosidad, un poco de espíritu crítico, interés en otros seres humanos, capaz de contar una historia que va a los sitios y la relata, va a seguir siendo necesario. En ese sentido, lo que es la esencia del periodismo no va a cambiar. El medio por el que se van a transmitir las noticias y va a llegar la gente sí va a cambiar. Y en el caso español, antes de que se pueda dar el gran salto, tienen que abaratarse muchas cosas. Es decir, tienen que mejorar las líneas, tiene que abaratarse el servicio, y tiene que extenderse la utilización de Internet. En este momento, y perdonad el desorden con el que te estoy contestando, si tú ves las cifras de acceso, tú notas la influencia que tienen los funcionarios en el acceso a Internet. O los funcionarios o la gente que trabaja en las empresas. Empieza a subir el acceso a Internet en toda España. En torno a las 7:30, alcanza un pico sobre las 9:30. A las 11 hay un bajón, yo creo que coincide, no sé por qué, con el bocadillo o el cafelito. A las 11:30 baja, tiene otra subida antes de las 2. Y después ahora, que sí es un cambio importante, vuelve a tener una subida sobre las 6:30 de la tarde, que no sé si es cuando los padres llegan a casa o cuando llegan los niños y se ponen a bajar películas. En cualquier caso, al hilo de lo que comentabas anteriormente, Alfonso, en la mesa tenemos precisamente al delegado de una empresa en Andalucía, Iberbanda, suministradora precisamente de acceso a Internet, que quería puntualizar algo de lo que has comentado anteriormente. Hombre, buenos días, Alfonso. Buenos días. Te habla Andrés de las Heras. No sabía que estabas, porque si yo iba a ser que no, yo te he escuchado muy atentamente y antes de que... ¿Ves lo que es meter la pata, ¿ves? No. Y antes ha salido ese tema del precio del acceso a Internet y he comentado que evidentemente... Carísimo, ¿eh?
ha ido bajando en estos últimos meses o en estos últimos años. Es de las pocas cosas que hace que, bueno, salvo este último año, que el IPC vaya hacia abajo, que no estamos tan caros si lo comparamos con otros países europeos. Y lo que es cierto es que, evidentemente, tenemos que trabajar para mejorar en cuanto al caudal que se ofrecen por parte de los operadores. De todas formas, no estamos tan mal como comentas. Y en cuanto al uso de acceso a Internet por parte de los funcionarios que tú comentabas, es cierto, hoy en día, pues, prácticamente el 90% de las empresas tienen acceso a Internet. Pero no te olvides que en más de la mitad de los hogares españoles también hay acceso a Internet. O sea, que no solamente es un tema de funcionarios, sino también es un tema de personas, evidentemente. Pues yo quería hacerte una... Oye, yo quería puntualizar una cosa. Mira, yo vivo en Madrid, es que yo soy el ejemplo vivo de lo que cuesta Internet. Yo vivo en Madrid, justo al lado del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Y es un barrio, pues, de cierto lujo, al lado del Hipódromo de Madrid. Y yo tengo fibra óptica y un cable espectacular. Y tengo, pues, de bajada, pues, casi 30, 29 y pico... Y de subida casi 5. Donde yo tengo la redacción, y la conoce muy bien Pepe Contreras, que tenemos una redacción de periódico digital muy bien montada, muy moderna, muy cerca de la Plaza de Castilla, con dos pisos y un estudio, no soy capaz, porque no existe el servicio, de tener una línea estable, que no se caiga, que tenga suficiente velocidad, y pagamos lo que no está escrito. Incluso pagamos tres líneas distintas para meterlas juntas y sacarlas, pero el servicio sigue siendo muy malo. El servicio en España, yo estaba viendo a lo vuestro, Iberbanda, dices, oye, hasta desde 39 euros. 39 euros es carísimo. Cuando yo vivía en Nueva York, justo antes del 11S, por 20 dólares te daban lo que no estaba escrito, y aquí por 39 euros... Somos un operador de acceso rural, que estamos en entorno rural, donde no están otros operadores. Las inversiones que ha tenido que realizar la empresa para llegar a esos sitios son muy muy elevadas. Bueno, pero eso coincide con lo que digo. No digo yo que no sean muy buenos, pero que España, lo de Internet es una proeza. Va bajando el precio. Pero ¿cuánto es el acceso a Internet a través de la telefonía móvil? Bueno, yo no sé si la gente va a leer, o sea, el periódico sí que no lo van a leer en el teléfono. La clave sería lo básico, y lo básico tendría que ser buenas líneas que lleguen bien. Si yo no lo sé, si yo creo, por ejemplo, el plan de Zapatero, volviendo por citar otro tema, el plan este de darle ordenadores, que suena precioso, pero bueno, si es que no saben usar Internet, los profesores, si no saben lo que es un RSS. En cambio, los críos sí son capaces de utilizar Internet. Bueno, y seguramente... Alfonso Andrés, estamos de tiempo... Perdón. Muy mal, pero yo solamente quería pedirte una respuesta a dos planteamientos interesantes. Uno, después de tantos años, ¿crees que las instituciones, la administración, los políticos, dan a los medios digitales el trato que merecen? Y dos, tu experiencia como reportero digital en esa iniciativa que tenéis, ¿te dice que el periodismo cívico tiene futuro o realmente la gente cuesta mucho trabajo que participe? Dos preguntas muy especiales. El trato no es así. Es decir, y otro ejemplo, o sea, ahora se hace campaña para participar en las elecciones europeas, es muy importante la participación de los jóvenes, que es muy baja, y la campaña de publicidad que hacen las instituciones, la que hace el Ministerio del Interior, la que hace Messier Rubalcaba, pues no se excluye Internet. Es decir, dos cojones. O sea, excluye Internet. O sea, da en todos los sitios menos en Internet. ¿Y lo segundo? Dos, te vas a acreditar, y eso tú lo viviste conmigo, te vas a acreditar a la Moncloa o a la Zarzuela o al Congreso, y si eres de un medio digital, sufres lo que no está escrito. Y si eres de La Voz ronca de Cuenca, que lo lee su madre y el dueño del periódico, estás acreditado. Y lo segundo de la pregunta es que no me acuerdo. Y lo segundo, si la experiencia del periodismo cívico ha sido interesante, si creen que los ciudadanos son periodistas también. Pues no, el periodismo es otra cosa, que la gente... Lo que pasa es que sí te plantea un reto a los periodistas. El hecho de que cualquier paisano te pueda escribir para decir que te has equivocado, para el hecho de que te lea gente y que entienda del tema, pues yo creo que cambia las reglas, crea una mayor exigencia. Cualquiera puede ser un periodista es alguien que cuenta una historia bien contada,
pero yo creo que la profesionalización o la profesión en esto sigue siendo importante. De hecho, este programa es un ejemplo precisamente de la utilización de las plataformas multimedias, y si pinchas, Alfonso, entre www.ondacadiz.es nos estarás viendo precisamente cómo estamos realizando este mismo programa en un estudio de radio aquí en Onda Cádiz Radio. Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, un placer tenerte con nosotros y gracias por haber participado en esta tertulia. A vosotros. Un abrazo muy fuerte. Estamos a 16 minutos de alcanzar las 11 de la mañana. Hay que agradecer la presencia en esta mesa de Bruno García, concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Cádiz, y ese adelanto del programa Cádiz Conecta, concretamente, que nos ha hecho y que va a poner aún más el Ayuntamiento de Cádiz al servicio de todos los cádizanos, los accesos a distintos servicios y, por supuesto, también de Internet. Andrés de las Heras, en delegado de Iberbanda, empresa andaluza, también gracias por haber estado aquí. Manolo Castillo, soy director de La Voz, también muchas gracias por haber participado. Repite, sí, efectivamente. Y Rafael Orr, jefe de diseño del grupo Yoli, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos un mínimo alto y enseguida volvemos ya casi para despedirnos. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Desde el Ayuntamiento de Cádiz estamos trabajando para ofrecerte más y mejores servicios municipales. Por ello, ya tienes a tu disposición el servicio de ayuda a domicilio para mayores, el tablón virtual de empleo, la bonificación de impuestos para las familias numerosas, el punto limpio de reciclaje de residuos, el programa gratuito de deporte escolar. Mejorar tu calidad de vida y aumentar los servicios públicos, nuestro compromiso. Cádiz mejora con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Onda Cádiz, la televisión líder de la provincia con más de 330.000 espectadores. 24 horas de programas de producción propia. La televisión a la carta, con más de 10 millones de vídeos descargados desde enero. En www.ondacadiz.es. Caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gana. Diario de Cádiz, más tuyo imposible.
Desde el Ayuntamiento de Cádiz estamos trabajando para ofrecerte más y mejores servicios municipales. Por ello, ya tienes a tu disposición el servicio de ayuda a domicilio para mayores, el tablón virtual de empleo, la bonificación de impuestos para las familias numerosas, el punto limpio de reciclaje de residuos, el programa gratuito de deporte escolar. Mejorar tu calidad de vida y aumentar los servicios públicos, nuestro compromiso. Cádiz mejora con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Estamos a 11 minutos de alcanzar las 11 de la mañana y también de poner el punto y final a nuestro tiempo de radio, a Buenos Días, que como cada día comenzábamos a las 8 de la mañana, no sin antes conocer en primer lugar la última hora del Cádiz Club de Fútbol. Tenemos otra vez en este estudio a Nacho Limón. Buenos días, Nacho. Buenos días de nuevo, Guillermo. El tobillo, me decías, me estaba haciendo, Nacho, un gesto significativo. El sí. Tobillo de Toedli, ¿que se encuentra cómo? Pues como una patata. Como, pero más o menos, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el tobillo? Hinchado. A ver, así. Lo que me hacía, así, el así. Que me decía Nacho hace un momento, ¿está el tobillo así? Estamos preocupados y pendientes de las pruebas médicas que se le van a realizar a Mariano Toedli, el autor del gol del pasado domingo, que en principio le otorga esa ventaja de 1-0 para el partido de vuelta al Cádiz frente al Real Unión. El doctor Antonio Fernández Cubero nos confirmaba el día de ayer que se le van a realizar estas pruebas y estamos pendientes del resultado de las mismas, que después conoceremos en nuestro tiempo de deportes. A partir de las 3 de la tarde en Libre Directo con Nacho Limón y hasta las 4, que nos adelantamos esta mañana a las 8 de la mañana algunos de los temas que vas a tocar también en el programa, ¿no, Nacho? Sí, queremos conocer en este sentido cómo ha resultado la primera fase de la eliminatoria allí en Irún, tras conocer el resultado del pasado domingo, tal y como se dio el encuentro. Hemos leído muchas opiniones de compañeros de medios de comunicación de allí, de Irún, que la verdad es que están bastante molestos con el arbitraje recibido por el árbitro madrileño el pasado domingo. Sí, yo creo que les dejó pasar más de una y más de dos, me parece a mí, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que fue bastante bueno el arbitraje que realizó. Ojalá y allí tengamos la misma suerte, que ni nos quiten ni nos den. Pero fueron dos jugadores los que no continuaron durante el desarrollo total del encuentro: Aitor en primera instancia y después Gabarain. Y en este sentido hay que decir que Berruet y alguno más también podría haber acabado en la caseta. Hoy jornada de descanso en la plantilla amarilla, trabajo que se va a reiniciar en el día de mañana. Mañana volverán a los entrenamientos en las instalaciones de Rosal, tal y como estaba previsto en el plan de trabajo semanal. El lunes realizaron un trabajo de recuperación, hoy han descansado, mañana van a trabajar. Y el sábado por la mañana van a viajar hacia Irún después de entrenar en las instalaciones del Ramón de Carranza. Y animación y mucha por acudir al estadio, al campo de fútbol GAL de Irún, para presenciar ese encuentro de vuelta con una monumental y tremenda fiesta que se puede montar, caso de que el Cádiz, ojalá que sí, yo estoy convencido de que lo va a hacer, ascienda el domingo allá en Irún. En torno a los 1000 aficionados se van a dar cita allí en Irún, algunos incluso sin entradas, para celebrar allí lo que va a ser la primera fiesta de ese ascenso, porque rápidamente después hay preparado vuelos charter para viajar a la capital gaditana y vivir aquí junto al resto de los aficionados, algunos en su gran mayoría que van a estar en el Estadio Ramón de Carranza viendo el partido por esas pantallas gigantes. Esperemos que también conectados a la señal de Onda Cádiz Radio a través del transistor, porque el sonido siempre va a llegar antes que la imagen, es una ventaja. Y bueno, esperar celebrar aquí esa gran fiesta que tenemos todos preparados para el domingo. Desde las 6:30 de la tarde en Onda Cádiz en radio, allá estará Nacho Limón en Tierras Vascas, en Irún, con un gran equipo de comentaristas siguiendo ininterrumpidamente ese encuentro que va a enlazar a partir de las 8:30 de la tarde, si no me equivoco, sí, con un programa especial a través de Onda Cádiz Televisión por el equipo del Submarino Amarillo, que van a seguir aquí en este estudio con muchos invitados que por aquí pasarán, la narración del encuentro a través de Onda Cádiz Radio
con un programa simultáneo que a su vez va a enlazar con otro programa que va a llegar hasta allá bien avanzada la madrugada. Sí. Y todo un dispositivo. Con la colaboración y el trabajo también de muchos compañeros de aquí de la televisión, que eso muchas veces es algo que en mi opinión no se valora. Y en este sentido vamos a estar ahí todos pendientes de ofrecer un gran programa sobre la fiesta del ascenso. Radio, televisión e internet, todos los medios al alcance de Onda Cádiz, de esta casa, la casa de todos los gaditanos, para que ustedes puedan vivir in situ, al minuto, al instante, como si estuviera allí, lo que va a ser una gran fiesta el domingo, que va a ser el ascenso del Cádiz de Fútbol. Y la cita, tú y yo lo tenemos el lunes. Sí. Que aquí tenemos que vestir el amarillo el estudio por la mañana a las 8 de la mañana. Hasta globos amarillos y azules. Vamos si a hace falta, todo, lo todo ponemos y una bandera. Y a ver quién me busca una camiseta del Cádiz para, y si puede ser firmada, para ponerla aquí delante en la mesa de este estudio 1 de Onda Cádiz Radio. A ver si lo conseguimos, seguro. Seguro que sí, lo vamos a conseguir. Gracias, Nacho. A partir de las 3, el libre directo aquí contigo y con el análisis de lo que es la actualidad del Cádiz. Perfecto. Muchas gracias. Y Manoli Lemos, que va a coger inmediatamente el testigo de este Buenos Días con su gente de Cádiz, que también hoy tendrá que contenernos, Manoli. Pues, por ejemplo, vamos a hablar de la nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro y también del resumen de lo que ha sido este año la Feria del Libro, que acaba de finalizar. Vamos a conocer cómo está nuestra sociedad gaditana, las penurias y sufrimiento de muchas familias gaditanas acuciadas por la falta de empleo. Estará con nosotros Pepe Macía. También la concejal de Medio Ambiente, Paloma Bordón, nos va a traer a nuestra sintonía, entre otras cosas, nuevas normas para aquellas personas que se cojan infragante pintando o haciendo algo indebido en nuestra tierra, en nuestra ciudad. Paloma Bordón nos lo contará en nuestro programa. Y como yo cada infragante, digo, ¿en qué? Infragante, me ha dejado pues un poquito pintando así. Los ya, muros ahora de sí, Cádiz. Ahora sí, que me ha dejado asustado. Digo, ¿pillado infragante y cómo? Haciendo algo que no se debe en la calle, ¿no? te pillé. Mira aquí. Algo malo se entiende siempre. No, porque quiero decirte, dice, pillado infragante. Y digo, espérate, ¿en qué lo han pillado? Cuando me ha dicho lo de graffiti ya me quedaba. Tienes la conciencia tranquila, aunque te pillen infragante y te da igual. Algún techo y una pared, pero poco más. Pues yo ni eso. Venga. Bueno, pues como cada martes, nuestro historiador Francisco Javier Orellana nos llevará de paseo, nos dará una vueltecita gaditana conociendo nuestra tierra y también nuestra ¿Qué historia. ¿Qué cosa más gaditana? Una vueltecita gaditana. Es verdad que sí, una vueltecita gaditana. Y también hablaremos de qué con es... ¿Con tapa y caña incluida o sin tapa y caña? Hombre, faltaría más. Muy bien. En uno de los muchos restaurantes o bares que tiene Cádiz, ¿eh? Venga, seguimos. Bueno, y también hablaremos de qué es y quién puede ser voluntario del 12. Para celebrar esa gran efeméride desde los ciudadanos de a pie. Todo esto y mucho más a partir de las 11 aquí en Gente de Cádiz. Pues faltan tan solo esos 4 minutos para que lleguen las 11 de la mañana y para que comience ese tiempo de radio también importante para los gaditanos, Gente de Cádiz. Todo lo que ustedes, desde otro punto de vista, en materia social, de entretenimiento, de cultura, etcétera, etcétera, pues quiere saber. Y nosotros, Pepe, nos marchamos ya y recogemos hasta mañana. Recogemos hasta mañana. Vamos a tener cuidado con las obras, porque vamos a tener que hacer un plano para andar por Cádiz, según dice el diario de Cádiz hoy. Pero bueno, hoy contentos y felices porque hemos convertido este estudio en un programa multimedia, de verdad, y en dos tertulias que han sido dos parlamentos, uno sobre el derecho universal de Internet y otro sobre el derecho a entender a los políticos y a entendernos con los políticos, que no es poco. Ahora entiendo yo efectivamente al presidente del Parlamento de Andalucía, cuando aquí hemos tenido que callar a 3, cuando tiene que callar allí a 33, imagínate cuando todo el mundo habla. Sí, pero tiene un truquito. Tiene un truquito, que es un mando que se le corta, claro, pero aquí el no puedo micrófono y ya está. No le puedo cortar el micrófono, pero realmente han sido muy buenos tertulianos y parlamentarios, porque se han portado como son, como políticos, a mí naturalmente. Mañana la vida, mucho, ¿eh? Mañana más política, ¿eh? Mañana más política, efectivamente. Y de la buena, ¿eh? Mañana vamos a hablar con el alcalde de San Fernando, que estará aquí a primera hora de la mañana, acompañado de compañeros de los medios de comunicación, y con el que hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de los 7 millones de euros, hablaremos del tranvía San Fernando, hablaremos del 10, hablaremos del futuro, de muchas, muchas, muchas cosas. Como dice Opus, este tema que ya, este es de mi época, es la música que a mí me gusta. Sí, 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 oye, que la música buena es la de la época mía de eso, no vaya a decir que no. ¿Del siglo pasado? No, no, del siglo pasado no. Hombre, no, a mí no me ha pasado como a ti. Que... No, yo es que yo soy su documento de identidad viene en números romanos, y eso yo lo dice todo. Como el capitán Kirk, yo me traslado en el espacio. Yo no, y pero voy del siglo pasado para nada. Soy un hombre del siglo. Me lleva el alma, ¿eh? Me lleva el alma. No, me dice van absoluto, pero bueno. No peleas, ¿eh? La vida es la vida. Life is life. Esa gracias, vida, Alan, al hombre. Esa vida a la que les invitamos a que ustedes la vivan en compañía de su casa. Onda Cádiz Radio, hasta mañana. Oh!